¡Buenos días, país! ¡Buenos días, Argentina! ¡Buenos días, Fontovich. Anita no llegó todavía, Fontovich, te aviso, tu mujer no llegó todavía. Vamos a seguir mucho tiempo, ¿sí? Está Silvina sola, no, ya sé, no me importa, está Silvina sola. Vos te tenés que cargar que estén todos los productores cuando empieza el programa. Sí, anda a buscarla de casa, es tu laburo. Este, en cambio de estar acá boludeando, anda a buscarla de casa. Sassi, ¿cómo te va? Quiero decirles a todos que la Copa Libertadores se fue en taxi rumbo al avión que la transporta a Luque, Paraguay, sede de la Confederación Sudamericana. Así terminó la pobre Copa. Quiero decirle a todos que hoy hubo amenaza de bomba en el Congreso y tuvieron que evacuarlo a las 7 de la mañana. Ah, bueno. Todos los días. Ah, mira. No, pero en el Congreso Nacional, ¿no? Sí, nada menos. Sí. Nadie lo dijo. Es el primer medio, me escribieron del Congreso. Que, ah, ¿sabía? ¿Se dijo? Ah, bueno, olvídate. Otra cosa. Anita, vamos, rápido. Esto es un programa con y sin que más caras de culo. Hola, Belén. Hola, Babi, buen día, buen lunes. ¿Cómo te va? Harta me tienen con boca arriba. Ya te... Dijo Navarro. Gana River por amplia mayoría. ¿Cómo te va, Pato Blanco? Muy buenos días, Babi. Feliz lunes. Gracias. Hola, Bebo. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? No está Bárbara, está el chico. ¿Cómo es? Fernández Zaninelli. Zaninelli. ¿Cómo anda, Marcelo La Torre? Hola, Anita del Bar. Hola, buen día. Hola, ¿cómo te va, Javier? Hola, Babi, buen día. Bebo, te saludé a vos. Sí, sí, sí. La sí. Chica, hola, Silvina Carreras, ¿cómo te va? La chica del bar. La chica del bar. Nos trajo el café. Campana del bar. Qué rico el café. Igual te lo va a cobrar. No importa, tiene que ver, pero es rico. Por lo menos es feliz. ¿Y la agüita está? ¿Qué pasa? Ah, sí, está, sí, después voy a contar algo muy lindo que pasó el fin de semana. ¿Qué pasó? Nos fuimos de joda con las chicas de la radio. Bien. Bueno, a nadie le importa. Pero no, esperá. No, es importante. Pero es se ganaron un viaje re bien, dos personas que... ¿Quién? No llegó al alma. Una fue Rosa. Muy bien. ¿En serio? Nuestra compañera. Y otra nuestra compañera del bar. Romy, que bueno, se ganó un viaje a Bucios. Un viaje a Bucios. A Bucios. Es Delia Guanza. Nunca. Babi, nunca viajaron en avión. No. Rosa, vamos, Rosa. Rosa Bucios. Y la chica del bar. Mirá. Rosa, hay que entrar. Qué lindo. Hay que depilarla. En el común. Rosa, ¿dónde está Rosa? Quiero ver. Nunca viajaron en avión. ¿Y la vieja Gloria nada? No fue. Se joda por Rosa. A Rosa le falta un chongo para. No, que la acompañe. Ay, Rosa, es con compañía, Rosa. Hay que entangar la Rosa, hay que depilar los callos. No, ay, Dios. Che, murió Bernardo Bertolucci, sí. Pobre. Bueno, Bertolucci. Sí, estaba muy mal, estaba peleando con cáncer. Bien. Bueno, está Fontovich, está Marcelo La Torre, el chico del control. Fernando Zaninelli. Fernandito. Fernandito. Me acuerdo de Zanella. Ay, qué lo parió, qué fin de semana, boludo. Estuvimos. Vení, Rosa. Tan, cuidado el cable. Vamos a conocer mucho, Rosita. Catarata se ganó, Rosa. Ah, Catarata, te va. Es muy lindo. Decile a Cristina Kiesa que te traiga un negro. Ella sale con gente del África, viste, con sí. Va, que me consiga una para mí, que estoy sola. Consigo un negrito para vos. Ajá. Ahora me manda el Inadi. No se puede decir negro, hay que decir que son gris oscuro. Escúchame, che, Rosy, te vas a Catarata. Sí. Tenés que depilar la cotorra. Ya la tengo depilada. Ahí está, bien, vamos. Bien, vamos. Tan, 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 tan. Ah, mirá qué bien, dos sueños, ¿eh? Oh, che, ¿qué vas a sentir? Cuando, ¿en avión te vas? Sí, todo pago. ¿Estás emocionada? Estoy emocionada, nunca me subí a un avión, Mario. Bueno, no importa, quédate tranquila. Tampoco se caen tan seguido. Y si se caen, se mueren todos. Mira, no sentí nada. No me voy a dar cuenta. La vas a pasar. La vida es un instante, Rosa. Te lo mereces. Gracias, sí, a Delia Guanza, que sí. Siempre piensa en los compañeros, es un monstruo. No abras la ventanilla, sí, bueno, ¿no? Busca la manija para pagar. Todo lo que tengo que hacer porque yo subo. Si te hacen pasar a la cabina como a la Cipolitaki. No toques nada. No te agarres de la palanca. ¿Y si me llevan para que maneje? Para que maneje. Sí, bueno. Bueno, sí, mirá vos, mirá, de tirarle el dedo fiel a los de la costera criolla, pasarte el viaje en avión. Mirá el cambio de esta radio.
Cuando todas las radios se están cayendo, nosotros regalamos viajes. Estamos con la merca, no sé qué pasa. No se nota que estamos. Antes estábamos con los casinos, ahora venimos falopa. Chao, chao, mi amor. Anda, tranquila. Ana, tampoco te vas a quedar todo el día acá. Para que ahora le gustó. Bueno, tenemos mucho para hablar hoy, ¿eh? Tiene mucho sassy, yo creo que. Pero yo lo único que voy a decir es esto, ¿no? Yo creo que esto está premeditado, preparado, ¿no? Armado a propósito. Me contaba recién un periodista de otro canal, que estábamos tomando un café, me mostró las entradas truchas, que ponían en el primer cordón las entradas truchas con 100 pesos abajo. Y las chicas que estaban en el control agarraban la entrada, toque y pase al segundo, así, ¿no? Pero que en un momento, él es de un canal de televisión, es muy famoso, ¿eh?, el periodista. Dice que vio que se juntaban unos tipos de arriba y dice, cuando seamos un poquito más, vamos. Y le dijo a un oficial de policía, flaco, se está armando para tirar piedra. El oficial se pegó media vuelta y siguió. Le importó tres carajos. Yo creo varias cosas, ¿no? Una es, mire, que parece que le van a sacar el pibe a la tarada esta que le puso. Gracias a Dios. El pibe podía haber volado a la mierda. ¿Te puedo decir algo? Perdón, sí, ¿eh? Sí. No le van a sacar nada. Te digo por qué y no le van a sacar la. Qué raro que nos pinche. No, no pincho. Era un deseo, pero. Es raro. Muchos decían. ¿Seguís trabajando para Mitre? No. No, pero pará, porque ya definió la justicia que no le va a sacar a los chicos. ¿Y qué van a hacer? Alguna sanción va a tener. Que vaya presa. Lo van a mandar el piloto de prueba a Júpiter. Alguna sanción va a tener, por supuesto. Va. Las sanciones se limpian el culo, porque acá los 30 que fueron presos ya los liberaron. Y si hubiese volado el cuerpo del nene, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Bueno. No, ¿qué pasa con la madre? ¿Qué pasa? Macri gato. Ahí está. Ahí está. Bueno, segundo punto. Ayer. A mí me dio mucha gracia, porque más que un partido River Boca, era un acto contra Macri. Porque todos aparecían, Macri gato, hijo de puta. No le decían ni al presidente de River ni al presidente de Boca. Todo iba contra el presidente. O sea, acá todo lo que pasa es culpa del presidente. Y puede ser que sea culpa por no poner los huevos arriba de la mesa y poner mano dura. Yo ayer me escribí con el presidente, honestamente. Y le dije, mirá, Latinoamérica es para mano dura o para mentirosos demagogos. Como vos no creo que seas ni demagogo ni mentiroso, porque no hace nada para que te quieran y tampoco mentís, creo que hay que poner mano dura. Si no te decidís a poner mano dura, si hubiese habido mano dura, esto ayer no pasaba. Esto es cuando están jugando con el moco, con Rodríguez Larreta, con la policía de la ciudad, con no darle la policía a la federal, con no permitir. Esto pasa porque están boludeando. Ayer yo veía, antes de ayer, a los policías de la ciudad. Con ese buzo que tienen, esa remera grande de remolacha, que no podían por ir a ningún lado, porque son hasta ridículos al lado de los otros. Porque vos ves a los policías uniformados y ves a estos pobrecitos vestidos de trompo y vos decís, no les dan autoridad ni para... Bueno, como sabemos, Rodríguez Larreta, en su cobardía, no se anima a reprimir para no tener un muerto. Él quiere llegar a presidente. La única idea que tiene Rodríguez Larreta en la cabeza de él pelada es llegar a ser presidente. O sea, aunque caiga Macri, caiga quien caiga, él tiene que llegar a ser presidente poniendo cemento en todos lados. Hay unos negociados, hay que investigar, ¿eh?, todo este tema de la capital, de la entrega de los lotes, los terrenos, cómo se hace, hay que investigar. Hoy salió Corrado Santilli, que es amigo mío, yo la verdad que lo respeto políticamente mucho, a decir que el chico este que está en seguridad de campo, ¿cómo es? Ocampo sigue en el puesto. El chico no es un puesto de amigos, es un puesto de seguridad de la gente. El pie no sabe. Ayer cuando sale a hablar el jefe de gobierno, lo que llamó la atención fue que Ocampo no estaba. Y lo cuidan. La cuestión es que de parte de la seguridad de la nación se defendió la postura de jugar con público visitante. De parte de la seguridad de la ciudad siempre se habló de que no se estaba preparado para organizar partido con público visitante. Pero estamos discutiendo cualquier cosa. Porque el quilombo fue afuera, ¿no? Claro, exacto. ¿Qué estamos hablando? Sí. Bueno, la verdad que es una vergüenza. En la Argentina todavía tenemos el síndrome de Bonafini y Carlotto, que tienen que dejar que te caigan a trompa y no puedes hacer nada. Porque ¿te acuerdas cuando vinieron las piqueteras a la puerta, rompieron todo y los policías de brazos cruzados? Y ustedes no hacen nada. No, la verdad que no podemos hacer nada. Si no pueden hacer nada, ¿para qué cobran? O tenemos una policía como la que hay en los países desarrollados, que actúan, o tenemos una policía maricona que va vestida de remolacha por la calle, y no es culpa de los policías, yo lo defiendo a muerte. Los policías dicen, están de culo, ganan poco, están mal vestidos, no tienen autoridad, los cagan a pedo por cualquier cosa.
tienen que pasarle la policía de la ciudad a la federal como era antes y sacársela a Rodríguez Larreta, que sabe cero de seguridad. No tiene la capacidad suficiente. Y Rodríguez Larreta ayer dijo, qué bien que habló, me dijo uno. No, es lo que podía haber hablado bien si decía, como soy un incapaz para manejar la seguridad, se la doy a la policía de, federal. Ah, sí. Desarmo toda esta payasada que hago tipo Miami, claro, y le paso todo esto a la policía federal. Soy un incapaz, chicos. Pero un poco, ningún político en la Argentina sabe decir no sé. Ellos creen que están preparados para todo, capacitados para todo. Ninguno sabe decir no sé. Y voy a decir algo que es indigesto y es feo. Pero ustedes lean el mensaje subliminal. Ayer aparecieron los memes con la cara de Videla. La cara de Videla es como la cara de Hitler. Es terrible que aparezcan, que no hubiesen aparecido jamás esos memes. Esa foto estaba prohibida en la Argentina. Y aparecieron los memes diciendo, como una gracia, si me lo dejan a mí, en 3 días se juega el partido. Me parece que no es un chiste. Por un lado tenemos a Olmedo, por el otro lado tenemos a Bolsonaro. Esto se lo está hablando un tipo tildado de facho en la Argentina. Porque acá cuando estás a favor de la justicia, para los delincuentes sos facho. Pero bueno, un facho lindo soy yo. Por un lado tenés a Olmedo, que ayer empezó a tuitear como loco. Por el otro lado tenés a Bolsonaro. Por el otro lado tenés una Latinoamérica que está yendo a la dictadura de cuello y corbata a pasos agigantados. No por culpa de Bolsonaro ni de Olmedo, sino porque la democracia se lo pide. Y tengo una reflexión para hacer. En el Mundial 78 no se jugaba un River Boca. Se jugaba una Copa Mundial del Mundo. Y justo en la Argentina. Momento de la dictadura y de conflicto, mucho conflicto, pero había dictadura. Salió más de 5 millones de personas a la calle a festejar, más de 5 millones, mucho más. No hubo un solo tacho de basura pateado, no hubo un solo incidente. ¿Por qué? Porque estábamos en dictadura. Evidentemente los argentinos, por más que nos hagamos los reyes de los derechos humanos, no servimos para vivir en democracia. Nosotros no servimos para tener padres permisivos. Nosotros no servimos para tener un país que nos da. Nosotros somos hijos del rigor, igual que los primitivos. Nosotros somos hijos del látigo, somos hijos del coscorrón, somos hijos de la bengala, somos hijos de la bomba de gas, de la 1270, los carruchos de goma, somos hijos de eso. Nosotros, la única forma de contenernos es reprimiéndonos, porque cuando vos le das un poco de espacio te tocan el culo. Cuando vos al argentino, y ayer hablé con el presidente, y el presidente me dijo, es increíble que una fiesta popular tenga que ser militarizada. Le digo, bueno, evidentemente, presidente, vos nunca saliste a la calle de pibe, te criaron con mamadera. Porque si sabés que el argentino es así, que acá no existe la fiesta popular con un gobierno que cree que vive en Estados Unidos en democracia. No somos una república. Y acá se lo escribí, y entre las cosas que le escribí, porque yo hablo, y lo respeto mucho, pero hablo enojado como ciudadano con él. Entre las cosas que le escribí, le puse que no éramos un país. Somos un territorio con gente. Porque un país se hace con seres humanos, nosotros somos animales. Y la verdad que yo creo que dentro de todo, al presidente hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo porque ustedes imagínense, si vuelve otro gobierno, que lo que pasó ayer con el ómnibus de Boca se va a replicar en todas las esquinas, en todos los partidos, en todos los días. Porque esto es el famoso empoderamiento de la cascaruda. Esto es el pueblo con cerveza y piedras en los bolsillos sale a tomar la calle. Y en el último discurso donde ella lanzó su candidatura, dijo, la guerra se hace en la calle, la campaña se hace en la calle. Vive estimulando a la gente para que salgan a la calle a pelear, a tirar piedras y a quedarse atrompada. Esa mujer tiene el demonio en el cuerpo, esa mujer está enojada con la vida. Esa mujer sabe que la única forma de... ¿A quién? ¿A ella? ¿Ahora? Muy bien. La única forma de volver a ser poder es con la guerra civil. Es empoderarse con la guerra civil. Ella quiere odio, quiere piedra. Ella pensó que el peronismo era eso, era venganza, era odio, era piedra, y le sirvió. Y Macri quiere una república organizada como Suiza y no le sirve. Esto no es Suiza, esto es Argentina. Es un territorio lleno de seres humanos. Algunos a los que hay que domesticar, no educar. Domesticar, porque educados son. Hay que domesticarlo. Hay que decirle, tu derecho termina donde comienza el del otro. Si tirás una... Y ¿sabes qué me da bronca también? Cagaron a piedrazos al ómnibus y no hay uno solo de los que tiró la piedra preso. ¿Qué quiere decir?
que en este país ya quedaron libres hace... No, no, pero no eran los de la piedra, eran los que estaban en el Libertador. Sí, eso sí. Sí, pero no eran los de la piedra. Agarraron a 30 perejiles. O sea que acá vos podés matar a alguien y no apareces nunca en los diarios. Esta es mi bronca, creo que necesitamos mano dura, le guste o no le guste a los pelotudos que después te salen a criticar. Mano dura no es matar a nadie, pero mano dura es que si te tiran una piedra y te sacan un ojo, vayan presos. Que nadie se atreva a llevar una piedra en una mochila, que nadie se atreva a llevar una botella, que nadie se atreva. Porque el papelón mundial que hemos hecho no tiene parangones. La gente cree que esto fue nada más que Núñez. Fue en el mundo, señores. 1.500 millones de personas estaban esperando ese partido. Quedamos como ridículos, como lo que somos. Como unos pelotudos, como lo que somos. Porque encima nos creemos que el mundo nos toma como argentinos. Nos toma como inadaptados y pelotudos. Pero los pelotudos, estos, los mierdas estos de las piedras, no pararon ahí. Porque hoy se sacan la camiseta de River, se ponen la de agrupación todo por el campo y se van a Plaza de Mayo a seguir tirando piedras. Porque ellos viven de tirar piedra. Y mañana tienen sueño compartido y se ponen la camiseta de sueño compartido y se van a tirar piedra a Plaza de Mayo. Y pasado tiene la de agrupación Evita y siguen tirando piedra porque ellos y las piedras son lo mismo, lo que cambia es la camiseta. O sea, hay 100.000 hijos de puta en la Argentina que hay que terminarlos. Con la cárcel, con laburo forzado, como sea. Pero hay que sacarlos de la calle. Urgente. Entre paréntesis, antes de ir a Bebo, me van a traer 100.000 pesos en cheques rebotados de la Fundación Sueños Compartidos de Bebo Bonafini, que cagó un amigo mío. Aparte de eso, quería comentar algo incluso con Sassi, porque es bastante interesante. Vos sabés que la gente de la calle, la que está acostumbrada a estar en la calle, se da cuenta antes de lo que está pasando. Vos sabés que en un reportaje, yo lo conozco, es un mozo de un restaurante de carnes muy conocidos en Núñez, que está, viste, en Udaondo, cuando salís del Libertador, abriéndose, que estás en Udaondo. Sí, sí. Es un restaurante en muy... En la esquinita, sí. Exacto, una esquinita donde van todos. El mozo, el reportaje dijo, yo me avivé que iba a pasar algo. ¿Y sabés qué dije? Saquen las sillas y las mesas de la calle y empezó a cerrar la cortina. El mozo, no estoy hablando de Sherlock Holmes. Pero eso pasa todo. No, pero te digo el mozo qué dijo. Te están acercando ciertos tipos con ciertas caras que yo los conozco. Además, dice, me estoy dando cuenta que alguna policía se va. ¿Cómo se va? Hay menos de lo que tendría que haber. Es raro, veía policías que se iban y gente rara que estaba en esa esquina, que es donde justamente empezaron a tirar las piedras. Si un mozo, que además está atendiendo gente, se da cuenta antes que puede pasar algo, porque él lo percibe, dice, empezá a bajar la cortina porque acá se viene. Yo digo, ¿dónde están los tipos de inteligencia que tienen que saber las cosas que pueden pasar en la calle? ¿Dónde está el que no tiene hay, que hacer? Y no bueno, hay. Mirá, no hay inteligencia. Ahí el problema, yo te cuento porque estuve hablando con un montón de policías que tuvieron en la otra época, digo, hace un año, tres años, y son de la federal, ¿no? Y muchos de ellos, en los operativos, no solamente de River Boca, de San Lorenzo Huracán, en los peores momentos y demás. Acá no es que no hubo un operativo de inteligencia, acá no hubo conducción de los jefes. Si vos los de inteligencia que tenés son buchones, que laburan para escuchar gente, y los jefes no son desinteligentes, hay una interna dentro de la policía, chicos, digámoslo claro, Javier. Hay interna. La policía de la ciudad está de culo porque quiere ir a la federal. Sí, señor. No se lo bancan a la reta. Exactamente. Y si ven que vienen los rusos a atacarlo, porque ya se cruzan de brazos y miran para otro Exactamente. Lado. Porque la policía está hinchada las pelotas de que la usen de forro. Exactamente. Y la reta los usó de forro desde que subió. ¿Está claro? Eso y, es lo que pasa. Y además te digo algo. ¿Es así o no, Javier? Sí, totalmente, Babi, comparto y lo he hablado. Y muchos me dicen, no, en realidad no, pero internamente piensan eso. Sí. Y además me dicen, esta gente que, repito, estuvo en casi todos los operativos que se hicieron durante los últimos 10, 15 años de hinchada, con incidentes en algunos casos y en otros casos no. Y me decían, a ver, vayamos al punto de la esquina del conflicto, las piedras. Punto uno, nunca, jamás puede estar la gente cerca y menos en la curva donde el micro siempre va a pasar. ¿Por qué? Problema. Porque ahí tiene que, primero, abrirse, porque tiene un ángulo de 190 grados, un micro, no es un auto. Y además la gente ahí cercana no tiene que estar, tiene que estar a 50 o 100 metros. Además esa calle, yo estuve el sábado en el Estadio Monumental, sí, después también, por eso contar, es una calle muy angosta. Esto es lo que decía uno de los integrantes de la barra de River antes de lo que pasó. A ver. Una lástima, pero mirá, te digo lo que pasó que vas a ver mañana, yo lo sé hoy. Ayer lo agarraron a caverna con 7 millones de pesos y 300 tickets, ¿viste?
los 300 tickets son para la entrada, son los 300 tickets que ellos tienen que darle ahí para que entren 300 personas, que son la barra. Entonces la barra no iba a entrar hoy. A Caverna no lo llevaron en cana, le sacaron los 7 millones de pesos a la policía, ¿viste? Y lo dejaron en libertad. Y el chabón le dijo que si no entraba la barra, no se jugaba el partido. Y ellos saben, ellos están ahí metidos en el club, todo. ¿Cómo suspende un partido? Lastimando a los jugadores. Claro. ¿En dónde viajan los jugadores? En el micro. Está todo armado, boludo. Está todo armado, ¿me entendés? La policía llevó a los jugadores por donde estaba la gente. Pensá que ahí en esa gente no estaba ninguno de los 300 que no podían entrar a la cancha. Así pasó, una vergüenza, amigo. Y el que va a hablar ahora presuntamente es Caverna, el barra de River, que hoy creo que tiene que prestar declaración. Mi hermano, te dije que le íbamos a cagar a cambiar el partido. ¿Te lo dije o no te lo dije? Me cagaron 7 millones de pesos a mí, este hijo de puta, de quinta entrada. Yo te dije que le íbamos a romper el culo. El partido no se juega, Mato. Que vengan y arreglen conmigo. Te dije yo. ¿Te queda claro? Ahora cuando salga, porque tengo la preventiva, así que no sé el lunes que me va a decir el juez. Así que bueno, le cagué el partido. ¿Te dije que le iba a cagar el partido? Poniendo, ¿viste? Los voy a reventar, estos hijos de puta. Me sacaron hasta las armas, todo me sacaron. Esto no caga más a nadie. Les dije yo, boludo, son 500 entradas, son 2 mangos, reparto con los jueces. No, me rompieron el culo. Así que le suspendo el partido. Le mandé los nenes, ¿viste? Está bien. Está bien. Y si siguen rompiendo la pelota, no se juega más. Porque mando yo acá. Diga que el lunes salga. Yo el lunes hablo con el juez. Mirá vos. Ya, vamos a una cosa. ¿Quién manda acá? En la próxima elección votemos, ¿cómo se llama este muchacho? Sí, sí, Caverna. Sí. Supuestamente es Caverna. ¡Vote a Caverna! Caverna. ¡Vote a Caverna! ¿Quién manda acá? A propósito de lo que contaba Javier. Claro, exacto. A propósito de lo que contaba Javier, el sábado desde las 8 menos cuarto de la mañana estuvimos en el Estadio Monumental. ¡Caverna! ¡Caverna! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Caverna, presidente! Yo quiero un tipo así de acción. Sí, así. Y la cuestión era que ya desde mucho tiempo antes todo el mundo, prensa incluida, porque hasta se difundió, lo dije yo, al aire, cuáles eran los anillos de control cada uno de los sectores por donde debía ingresar la gente, donde estaban ubicados los vallados. El micro de Boca vino por Libertador, sí, y dobla en una esquina que es muy chiquitita, porque Lidoro Quinteros es una calle muy chiquitita. Tiene un bulevar. Claro, donde no puede nunca hacer el giro completo. Y allí estaban cara a cara con los hinchas de River. Más allá de que adentro del micro pasa lo que pasa siempre, que los jugadores vienen cantando, que los jugadores vienen arengando. Lo cierto es que, blanco fácil, cualquiera que pasa, piedrazo y se rompe. Sí. Lo mismo que le pasó a River cuando tuvo que ingresar por Boca. Bueno, acá unos amigos me piden que pasemos los audios de nuevo, no lo puede creer la gente. No, es buenísimo. Ahora, un hijo de puta que dice las armas. Sí. Las armas. Me sacaron las armas. Muy bueno, Sassi, lo que trajiste. Pero es Sassi, 10 puntos. Pero esto pasa en todos lados. Pero no, lamentablemente trasciende porque es River Boca. No, pero dice, me sacaron 7 palos y las armas. Mira, yo escúchame, para comprarme un Fiat 600, tengo que ir a la FIP. Ahí te lo encuentran, dicen que eran 10 palos, algunos en el camino. Sí, está libre. Bueno, pasalo de nuevo, Sassi, por favor. No, es impresionante. Escuchen esto, porque esto te hace dar cuenta que hay que salir con una bazuca a la cara. Sí, ¿no? Sí, te lo dije o no te lo dije. Me cagaron 7 millones de pesos a mí, este hijo de puta, de quinta entrada. Yo te dije que le íbamos a romper el culo. El partido no se juega, Mato. Que vengan y arreglen conmigo. Te dije yo. ¿Te queda claro? Ahora cuando salga, porque tengo la preventiva, así que no sé el lunes que me va a decir el juez. Así que bueno, le cagué el partido. ¿Te dije que le iba a cagar el partido? Poniendo, ¿viste? Los voy a reventar, este hijo de puta. Me sacaron hasta las armas, todo me sacaron. Esto no caga más a nadie. Le dije yo, boludo, son 500 entradas, son 2 mangos, reparto con los jueces. No, me rompieron el culo. Así que le suspendo el partido. Le mandé los nenes, ¿viste? Está bien. Está bien. Y si siguen rompiendo la pelota, no se juega más. Porque mando yo acá. Y dejá que el lunes salga. Yo el lunes hablo con el juez. Escuchá una cosa. Mirá si está escuchando Trump y Putin. Sí. Bueno, dice, habla con Caverna. Gianni Infantino. El presidente de la FIFA vino especialmente a ver el partido y se quedó un día más porque el partido se suspendió. Sí. Se fue a Uruguay. Y Gianni Infantino ahora salió a desmentir a Donofrio, que dice, yo en ningún momento los apreté para que el partido se juegue. Lo real y concreto es que la Copa Libertadores se fue en un taxi
porque hubo dos empleados que la tuvieron que trasladar al aeropuerto para devolverla a la Confederación Sudamericana. Ahora, además, bien de argentino, la traen blindada, con custodia, y ya la metiste en el orden. Sí. No salimos somos, más, Babi, somos no, una salimos mierda. Más. No tiene Babi, solución. No, que salvo hay, que votemos acá. Ahí en esa esquina, en esa esquina donde se produjo todo, tendrían que haberlo sacado 100 metros atrás, ¿no? Claro. Ahora, yo le pregunté a varios, me dice, ¿sabes cuál es el tema acá también? No hay conducción de las jefaturas de la policía. El policía atiende las indicaciones que le da su jefe. Exacto. Y se hace a imagen y semejanza de su jefe, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el jefe que da una orden bien y correcta y directa, el policía la cumple. Señores, saquen a esta gente 100 metros y te saca. A los golpes. Lo que sí pasó. Pero para que te termino con esto. Dale. No se puede dirigir ningún tipo de operativo por televisión. Tengo una pregunta. La mayor parte de los jefes, ¿sabes dónde estaban? En la casa. En el centro de monitoreo. Ya. Ahora, y no conocen la zona. Te hago una pregunta. El mozo se daba cuenta, y yo con el monitoreo no. Perdón, ¿y esto? Te hago una pregunta, ¿puedo hablar? ¿Cómo vas a poner chicas que tienen 19 años? Que miden 1,20 m. Pusieron a los cadetes de la policía. Cadetes de la policía. Cadetes. Eso lo discriminamos al aire el sábado a la mañana. Gente de policía de la ciudad, prefectura, cadetes del programa Tribuna Segura. Ahora, yo digo esto. También dicen que dentro de Boca hay una operación en contra de Bullrich. Dicen. No, pero Bullrich acá no es tanto la influencia que tiene. Yo hablo mucho con Bullrich. Denle la manija de la seguridad a Bullrich. Dejen de boludear y den. El único funcionario ejemplar que tiene Macri es Bullrich. Lo que pasa es que, denle a la señora Bullrich, denle el manejo a la policía. Lo que pasa es que por eso te digo yo que queda claramente marcado lo que hablábamos la semana pasada de la divergencia entre Nación y Ciudad por la seguridad. Vos fijate que la gente de la Nación, a través de Mauricio Macri primero y Patricia Bullrich, refrendando la idea de que había que demostrar que se podía jugar con 4.000 personas pero de público visitante. ¿Sabés por qué? Y la ciudad siempre se mostró contraria. ¿Sabés cuál es el tema? Pero pará, Bullrich está segura de que se puede hacer. Empezá por ese lo maneja la seguridad, Patricia Bullrich y toda la gente del federal. Ella, no la realidad. Pero eso te quiero marcar. Empezá por ese pequeño punto. Pero ¿sabés cuál es el tema? Y empezás a sacar. Los que saben verdaderamente hoy no están en funciones. Obvio. ¿Y sabes cuál es lo peor? La soberbia de no llamarlo y decir, ¿nos das una mano? Pero muchachos, esto, perdóname. En esto tenés razón. El tipo que transitó pasillos o inmediaciones de estadios sabe que esto es histórico. Pasó cuando Boca fue al Monumental, cuando River va a la Bombonera. Pasa en cualquier clásico. Esto empezó con Aslanian, cuando destruyó la policía. Sí, señor. Y termina ahora con estos payasos que dicen que saben de seguridad. El amigo del intendente no sabe de seguridad. La gente de seguridad tiene que ser experta, como los que traen los presidentes ahora de todo el mundo. Bullrich tiene unos huevos grandes como dos Fiat 600. Dejala que labure Bullrich, Macri. No le ates mal las manos. Te están haciendo otra vez vos con las pelotudos de estos que le dan plata a los piqueteros. Ahora vengo. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Con esto de River Boca apareció Sergio Berni a explicar cómo se manejaba la seguridad. Yo pensé que iba a explicar cómo lo mataron a Nisman. Pero no, estaba hablando de la seguridad de River Boca. A mí me encantaría saber quién puso la bomba en la AMIA, en la Embajada de Israel, quién mató a Nisman. Eso me interesaría un poco más que el River Boca, ¿eh? Porque ¿sabés qué pasa? No somos campeones de nada. Igualmente aparece Berni porque no está Cristina. Si te hubiera pasado con Cristiano, no aparecía ninguno. Y la culpa del gran Bonete. Vos sabés que en la época de Berni también pasaron, hubo incidentes, inclusive también en cancha de San Lorenzo. Perdón, también, una funcionaria de Berni era hermana de un barra brava, a ver. Bueno, y en la zona de San Lorenzo también hubo. Pero ¿sabés qué fue eso? Fueron emboscadas entre barras. Entonces, acá es como si vos te quejás de que hay inseguridad y dejaste la puerta abierta. Esto es lo que pasó el sábado. Te quejas de que hay inseguridad en el barrio, dejaste la puerta abierta. No, hay otra cosa. Dejando los barras para que ¿ustedes se acuerdan cuando Cristina Kirchner dijo, aguanten los trapos? Sí, que además le emocionaba a la gente que gritaba en la tribuna sin ver el partido. Sí. Hay cuestiones a las que vos, lamentablemente, por años de ver fútbol te acostumbrás. Porque esto no pasa solamente acá en Argentina. Porque alguno va a decir, ¿por qué no se fijan afuera? Bueno, cada vez que un equipo argentino va a Brasil, preguntale a cualquiera de los que viajó, el micro que va del hotel a la cancha, los jugadores llegan cuerpo a tierra. Preguntale a los jugadores de Tigre en el 2012. Pero no nivelemos para abajo, nivelemos para arriba. Ahora con Bolsonaro,
van bueno, a poder bajar bueno, cantando. Por eso, por eso. Son iguales, flaco. En Latinoamérica, yo no hablo de Argentina, hablo de Latinoamérica. Latinoamérica, la pluma se la peinaron, no se la cortaron, hermano. Somos aborígenes, indios. Indian. ¿Sabés que somos brutos? Por eso vamos alrededor del tótem, que es el obelisco en pelota, a festejar los triunfos. Somos indios. A ver si me entendés. ¿O vos te crees que ayer...? No, ¿sabés qué es lo más grave? Que no se bajó todavía Argentina de la candidatura para la Copa del Mundo. Ah, igual, olvidaste. Igual lo que te digo es esto. El que crea, teniendo ídolos como Maradona, el que crea que Argentina es un... que Latinoamérica, teniendo a Maduro... haciendo lo que hace con los pobres venezolanos, habiendo tenido lo que tuvo, los ejemplos que tiene Latinoamérica, por eso votan un cacique. Por eso votan un cacique. Vos fíjate que en Latinoamérica no se votó nunca un presidente, se votó un cacique. Y además, en líneas generales, vos fíjate que los latinoamericanos levantan un edificio con la democracia y cuando están en el segundo piso lo abandonan. Nunca aguantan un gobierno, un plan de gobierno, no se aguanta un proyecto. Nada. Pero también te digo algo, y aunque me puteen por la calle como me están últimamente puteando porque son parece que hubo un rebrote desde que habló la Pinocha, sí. te empiezan a putear. Cuando habla ella, sí. La gente sale exacerbada. Sí, 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 sí. Te voy a explicar que creo que me pasa, no te explico yo, ustedes lo saben muy bien, yo digo, te voy a explicar, es un término. Yo creo que si Macri hubiera sido un pelotudo, como cree Cristina y el kirchnerismo, ya se hubiese ido. Yo creo que Macri la tiene más larga de lo que esconde. Porque, pero no te lo digo en beneficio de él, ni haciéndole loas. Por supuesto que lo apoyo. Y por supuesto que me banco puteadas. Y porque la gente pasó de el enfermizo amor a Macri a, che, es un pelotudo, no lo defienda más. Es que yo no defiendo a Macri, defiendo la democracia. Que se perdería si vuelve los K, la cámpora. Yo estoy defendiendo el bastión democrático, no a Macri. Pero vos pensás que tuvo 3 conatos en 3 años de helicóptero. Hasta se llegaron a repartir helicóptero y hacer un helicóptero de cartón que andaba dando vueltas, creyendo que con eso ya se iban. Cuando ganó Macri, yo estaba en C5N laburando, y llegó Desiré, la comisario política, la mujer del íntimo amigo de Máximo Kirchner, y dijo, ahora hay que voltearlo. Si todavía después de 3 años y pico, Macri sigue, y escucha esto, pero fíjate como análisis que ahora voy a vivo, como análisis. Si Macri te dice, no solo te voy a subir la nafta, sino que el mes que viene te la subo el doble. Te subo la carne el doble, y no vas a comer. Y falta que te diga, y me voy a acostar con tu hija. Y todavía no lo pudieron voltear con todo lo que hicieron, es porque no es ningún pelotudo. Esto es para que lo sepan los peronistas. Cuando dicen, vamos a volver, no van a volver. Porque detrás de Macri algo debe haber más fuerte, que nadie se da cuenta. Porque no lo pueden voltear. Y vos fíjate que lo quieren voltear con River, lo quieren voltear con Boca, lo quieren voltear con esto, que, y no lo pueden voltear. Y vos fíjate que hay medios que están al servicio de voltearlo, todo el día. O sea, llueve, y si esto con Perón no pasaba. Se agarra Boca River, este es el hijo de puta, este gato. Viene acá, este... Y sin embargo el tipo está incónome. Yo creo que se está armando una república y están los republicanos y los antirrepublicanos. Esto está, el que quiere la república, el que quiere vivir en un Estado de Derecho y el tipo que quiere vivir en el conflicto, porque el conflicto tiene planes, el conflicto, que es lo que yo le puteo a Macri todos los días. Basta de darle planes a los piqueteros, basta de repartirle guita a Grabois, a toda esta gente. Basta, y basta de creer que el Papa te quiere porque el Papa nos odia. A ver si me entendés, es un resentido el Papa. Entonces, realmente, si creemos que a Macri lo van a voltear, si Cristina cree, o algún peronista cree, que lo van a voltear con un acto en la plaza y con helicópteros de prendedores que se regalan para ponérselo, ya que saquen los zapatitos porque los reyes no vienen. Porque se acabó. Es más, no solo, y acuerden lo que yo digo, que por ahí no estoy acá. No solo que aguanta los 4 años, sino que gana la próxima. Y lo estoy diciendo con el riesgo de que va a decir, gato, hijo de puta. Chicos, yo no soy macrista. Yo estoy defendiendo los blasones de la República. A ver si me entendés. Acá no podemos volver al pasado. Por volver al pasado tuvimos. Yo sacaba la cuenta. Perón. Dictadura. Un poco de radicalismo. Perón. Isabelita, Montonero,
dictadura, dictadura, dictadura. Basta. Basta. Después tuvimos Menem, Seguidilla, Cristina, el enano, Dualde, Rodríguez A, Puerta, todos los que ahora se están postulando, hicieron mierda el país. Pasaron y lo hicieron mierda. Un tipo con lógica, y eso yo creo que no soy inteligente, pero soy lógico, se queda en la trinchera diciendo que no vuelvan. Y los que vienen, que son el grupo de gobernadores que entre todos nos juntan 18 votos, menos. Entonces realmente hay que cuidar la República, chicos. Y ¿sabes qué estoy deseando? Que se genere un nuevo candidato que sirva. Que no sea Massa, que no sea Cristina, que están gastados. Que tampoco sea Olmedo, que es una vergüenza. Hay gente que está trabajando, hay peronistas, amigos míos, viejos peronistas, caídos del peronismo, porque se cayeron del peronismo, porque ya pasaron y se llevaron todo, y se que están con Olmedo. Si vuelve Olmedo, esos tipos están alrededor haciendo de la campaña. ¿Sabes quién está detrás de Olmedo? Dualde. Sí. Entonces, ¿a vos te parece? Dualde está atrás de cualquiera que se postula para él. Él quiere volver al poder. Entonces, realmente, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. La línea Massa es la línea disidente de Cristina para después, dice, mira, lo que se te caen a vos y los disidentes de Macri los agarro yo y después te los doy. No nos dejemos engañar más, muchachos. No nos dejemos engañar más. Se están juntando Cristina con Massa, Cristina con todos los intendentes, con el intendente de Tigre, están haciendo alianzas. Tengan cuidado, porque si vuelven las piedras al micro de Boca, van a estar todos los días en la puerta de su casa. Y te voy a decir algo más, ya que me toca a mí algo. Te digo que hace los últimos 10 días, Fantino se reunió dos veces con Cristina, porque ella quiere justamente hablar y salir a hablar en Animales Sueltos en uno de esos reportajes. Están negociando eso. Dos, quiero recordar algo que es bastante importante también. En la época de Alfonsín, para demostrar que se vive de sueños, se vive de fantasías, se vive de revoluciones inconclusas, revoluciones posibles, buscando a alguien que te diga qué es lo que tenés que hacer. En ese momento había en Perú un presidente que se llamaba Alan García. Y Ubaldini y todos los sindicalistas decían, patria querida, dame un presidente como Alan García. Estaba Alfonsín. Y Alfonsín tenía que enfrentarse a los militares, a los golpes, a los conatos con Rico y Seneldín, etc. Hoy, les recuerdo a todos, Alan García está refugiado en la embajada de Uruguay en Perú porque está acusado de varios hechos de corrupción. Ese, Alan García, querida patria mía, dame un presidente como Alan García. Bueno, eso es lo que tiene, la fantasía, los sueños, querer un dictador que nos diga qué tenemos que hacer. Bueno, ese es el ejemplo, muchachos, así sabemos algo. Bueno, muy bien. Belén, ¿qué dice la gente? Bueno, te escuché varias veces hablando del general Perón y hablando mal. No te olvides que fue 3 veces presidente, sos un maleducado y un desubicado. Perón fue el cáncer de la Argentina. Y yo tengo un amigo que tiene 3 cánceres diferentes. Así que sea un cáncer no quiere decir que no te pueda agarrar metástasis 3 veces. Precisamente porque fue un dictador y un sinvergüenza estuvo 3 veces como presidente. Gastar dinero, pasajes, buquebús, hotel, para arriesgar la vida y un partido, dice, por ver a River soy apasionado. Dice, a Buenos Aires por 20 años no voy más. Chicos, nadie me devuelve la plata. Hay muchos de los que estaban en la cancha, si los llamás para laburar no van y se pierden 3 veces. Van a hacer cola al partido. Déjate, joder, que vayan a laburar, vago de mierda. ¿Están ahí? Sí. No, no, te quería contar, para hablar, perdóname, Belén. Hubo muchos casos de gente que el sábado, cuando se suspendió el partido, estaban en la gran duda de saber si se volvían o no, porque eran del interior, y muchos decían, yo el lunes tengo que laburar, y si esto no se juega mañana, no sé dónde quedarme. Es más, ya ayer... la cantidad de gente... No, eso fue el sábado de la mañana. Lo vi yo, eso, tranquila. Ayer a la mañana, más o menos a esta hora, cuando ya el sábado a esta hora había un cierto movimiento, el domingo a la hora que se abrió el estadio había muy poca gente temprano, porque ya se había como una sospecha en el aire de que el partido se podía llegar a suspender, y además porque mucha gente me contaba, la verdad, ya me cansé, viejo, ya me cansé. Dejé el sueldo para que el partido no se juegue. Después vamos a contar a cuáles son las opciones. ¿Querés que te diga? A mí me da mucha vergüenza que en un país quebrado como este, sí, con la gente hambreada como esta, estar como estar y que el único problema sea un River Boca, sí, te dice la mentalidad de mierda que hay del argentino. Pero Babi, ¿sabés lo que pasa con este River Boca? Es lo que está pasando en el país. Claro. Esto claro. Es lo que. A ver, el fútbol, aunque vos no te guste, pero vos lo analizás también. Es un reflejo.
involucra a todos, a los que están de un lado, a los que están del otro. Y más allá de la... Mirá que acá era la misma camiseta, ¿eh? Perdón, estoy hablando de lo mismo, ¿eh? Yo no estoy hablando para qué se usa el fútbol, sino para qué se usa la gente. No puede ser que sean tan cabeza de termo, sí, hermano. Yo no puedo creer. Pero yo no puedo creer que sean tan negros. Y cuando digo negro, le aclaro a Linadi, que parece que tiene un problema. No a Linadi. Me busca quién es la Sociedad de Socorros Mutuos. ¿Cómo es que se llama? Cabo Verdeana. Me hizo una denuncia a estos payasos. Quiero saber quién lo banca. Sociedad de Socorros Mutuos Cabo Verdeana. ¿Qué es Cabo Verdeana? Defensa al negro del África, no sé qué historia. ¿Cabo Verde? Sí, sí. ¿Eh? ¿Cabo Verde es un país? No, estos son Cabo Verde. Uno, grasa que... No, ya sí, están, sí. Bueno, que están con el INADI y que están que... porque yo la vez que hablé de los piqueteros me hicieron una denuncia. Se ve que es algún mantenido, algún político. A ver, ¿de dónde recibe guita la Sociedad Cabo Verdeana? Quiero saberlo, investigámelo a fondo, Javi. Sí, dale. ¿De dónde reciben guita, quién los banca y quién está a cargo? ¿Qué defienden al negro del África? Sí, no sé a quién es, pero porque yo dije negro piquetero. No, ellos están al pedo. Y seguramente esto viene, debe ser de alguna diputada kirchnerista, algo de esto. Ahora lo vamos a investigar. Bueno, y quiero saber cuánto reciben por año, quién le da la plata, todo. Para que te termine de contar. Yo creo, no puedo creer que un país entero, por ejemplo, están matando todos los días gente por inseguridad y no hay policía, no hay patrullero. Y ahí tenía 5.000 policías. No puedo entender que tengamos que estar a los piedrazos por la calle como primitivos. Yo no puedo entenderlo esto. Lo ve el mundo esto. Y te da vergüenza. Yo veía por un lado tan linda Libertador con los edificios y la gente esa. Además, el boca agarrándose la bragueta a todo. Sí. Porque ahora viste que el idioma argentino no es con E, el inclusivo. Es con I. Y consonantes, todas las consonantes metidas y la I. Y loco, porque te metí que me dijo, ¿viste? ¿Quién? ¿Pero dónde? A ver, ¿dónde criamos estos hijos de puta nosotros? ¿Dónde los criaste? Y no es el pueblo, yo viajo mucho y yo conozco el pueblo. ¿Sabes la cultura que tienen pasando 20 kilómetros de la General Paz la gente? ¿Sabes la cultura que tienen? Sí. Esto no es pueblo, esto es una grasada. Son los hijos de la vagancia a rascarse las pelotas. Mucho de esto. Salieron a Fanapa para comprar la entrada. Son chorros. Entonces, la otra hija de puta que puso la bengala al pibe. Son hijos de puta descerebrados. Son descerebrados por el Paco. Entonces, esto es el empoderamiento, eso, hacer campaña en la calle. Tiene cuatro hijos esa pareja. Y pueden tener 28. Sí. Escúchame, si no le golpea la puerta, pueden tener 30, si no tienen cabeza. Allanaron la casa, por supuesto la detuvieron a ella. El marido dicen que estaba desarmado, pero desarmado digo del estado de ánimo, ¿no? Pero un boludo. Pero lo que se está analizando es, obviamente, no le pueden quitar la patria potestad. No, pero igual, más allá de eso que a mí me chupa un huevo. Pero lo que preocupa es que van a seguir viviendo ahí en ese ámbito. No, habrá que ver de qué manera. Sergioli dice, ¿cómo vivo? Y nosotros somos tres, porque cuatro, uno voló con unos cohetes, pero tenemos tres y ahora dos en camino. Hay que En cambio de hacer tanto River Boca, hay que hacer colegio, flaco. Esta gente tiene que ir por lo menos un año encerrada en algún lado a que le corten la cola. No puede ser que sean tan bestias. No, pero de verdad te estoy hablando. Son monos, no puede ser que sean tan bestias. No puedes agarrarte a piedrazo en la calle. ¿Cómo se llama el que decía hoy vienen por nosotros y es tarde? El que hizo el... Sí, aquella famosa farmacia que decía vinieron por... No. No es apócrifo, es de... No es, es de alguien muy conocido, pero que no me acuerdo, bueno, que dijo, si vienen por este y yo no me preocupé, vinieron por los judíos, no me preocupé, vinieron por los... Bueno, él mismo dijo... Hoy vienen por mí. Yo sé cómo se hizo, no sé cómo empezó la Primera Guerra Mundial. Sí. Tampoco sé cómo empezó la Segunda, pero sé cómo va a ser la Tercera, a los piedrazos. Sí, eso lo dijo Einstein. Ya está. Ya está. Volvimos a la etapa del hombre de Neandertal y de Cromañón. Ya está. Bertolt Brecht. Escúchame, no le cortaron en Easy por no internet, le mostraron cómo le cortaron la cabeza a la gente, todo dice, ¿cuántos años? Y mirá este. Qué lindo. Es una locura. ¿A dónde está la civilización? A ver. Y la barbarie. ¿Dónde está? ¿Dónde está la civilización? Una locura. Pero vos sabés que es tan repetido todo, que digamos, el Estado.
El Estado tiene las armas, y no digo por las armas de puño, las armas como para poder meterlo preso, evitar. Ayer, ¿sabés lo que iba a pasar? Ya me dijeron a mí. A ver, ¿cómo era el operativo? ¿Cómo se hace el operativo? Cuando vos ves, punto uno, que ya no va a entrar más gente, empezás a sacar gente hacia afuera, todo hacia afuera. Hacia afuera. ¿Hay incidentes? Sí, porque los que quieren entrar tiran piedra, la policía. La policía, como pasó el otro día en Atlanta, en All Boys, perdón, la policía no tenía ni casco, ni tonfa, la tonfa es el bastón, ni escudo. Con el casco y el escudo cabecean las piedras, no les importa, y van para adelante. Ayer hay cadetes que salían corriendo más asustados que la gente que estaba con los chiquitos. Oh, y el día de All Boys, lo mismo. Ahí están pasando en un canal cómo atacaban en Liverpool el camión. Liverpool. Te están explicando. Sí. O sea, acá empezamos a justificar para abajo. Sí, sí, sí. Y sí, terminan siendo, lo está pasando Lobo. ¿Qué haces, flaco? Estás mostrando que en todos lados se hace. Por esa acción, al Liverpool, por esa y otro tipo de incidentes, al Liverpool en algún momento se lo suspendió por 3 años de toda competición internacional. Sí. Y lo mandaron al descenso, creo. No tanto, pero sí. Esto fue hace muy poquito. Durante 3 temporadas, más allá de que el Liverpool ganara los campeonatos, no podía jugar ningún tipo de torneo internacional, además de las multas. El tema es que también en Europa se producen hechos bastante más violentos, porque ha habido gente muerta porque se agarra, no es que es Juventus contra el Galatasaray de Turquía, es italiano contra turco, Se matan. Igual, ¿sabes por qué pasa todo esto? Porque quedaron heridos algunos jugadores de Boca. Porque si no, se hubiera jugado el partido, sería ahora, en una parte todos los incidentes. Las boludeces que se dicen son increíbles. Dije, ¿por qué no tenía vidrios blindados el ómnibus? No se puede. No, pará, porque si se prende fuego el ómnibus, perdón, disculpame, no es así, es mentira. Si no, los autos no tenían que tener vidrios blindados. No, pero es distinto porque... No es distinto, es porque cuando los ómnibus tienen vidrios blindados, sale la ventana completa. Yo tengo un amigo, Fernando Barbeito, que es el mejor blindador que hay en la Argentina, está ahí en Tames y Panamericana, y me llamó y me dijo, voy, están mintiendo. Tienen que llevar vidrio blindado y cámara de oxígeno. Bueno, al vidrio blindado le pegas una patada y sale la ventana completa para afuera. Sí, tal cual. Ahora, el tema no es que blinden, que se pongan casco, que vayan con escudo. Ahora, que tampoco vayan... podés andar con una joder, el tema es que somos kamikazes, somos unas bestias. Entonces, con ese criterio, dentro del micro que lleva a los jugadores, pongan un tipo con una ametralladora en el techo. Déjese de joder, somos unas bestias. Mirá, en tu casa tenés que tener 2 granadas, 3 revólveres, una bazooka, 4 perros, una bazooka, la abuela con un antiaéreo arriba de la terraza, para entrar el auto, ¿no? ¿Y el auto por las dudas? En el auto blindado con una pistola y 2 lanzallamas que salen de los escapes. Si es el batimóvil, mejor. Si es el batimóvil, mejor. En el laburo tenés que tener 2 granadas, 3 granadas. ¿Qué es esto? Pero para a mí me da risa porque en un momento hasta, yo no lo puedo creer en este país, hasta se habló de que Boca también fuera parte, o sea, que la gente de Boca fuera a ver el partido, ¿imagínate? En un momento se empezó a mandar desde los medios haciéndose los boludos, porque los medios le encantan porque laburan con esto. Parece que la 12 está viniendo para Núñez. O sea, le dio la idea a la 12. Te cuento. La 12 fue acompañando el micro de Boca hasta cerca del túnel de Libertador. Sí. Ahí, 4 patrulleros y 5 motos les cortaron porque el paso el para que no sigan avanzando. Claro, porque fue el límite. Y siguió el micro. Te digo lo que hicieron. Pero cuando fue lo de las piedras. No estaba. Parecía que la 12 venía a salvar dijo a la. No, Imagínate lo que hubiese sido que bajaba desde arriba la orden. Imagínate lo que hubiese sido si los visitantes de Boca hubiesen ido a la cancha. Y así puedo terminar ya de una vez con el tema y hablar de otras cosas importantes. Ya se han aparecido diferentes opciones. Una, la del gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo, que dijo, les ofrecemos las garantías para que la final de la Copa Libertadores se juegue acá, cosa que yo no sé si será posible. Segundo, mañana va a haber una reunión en la que no se va a acordar nada. Boca me parece que va a la reunión sabiendo que va a tener que jugar el partido. El tema a discutir es si se permite realmente que se juegue en el Estadio Monumental y con público, como se venía manteniendo. Seguramente la final se va a jugar. Yo creo que a la Conmebol lo único que le falta es esto. Ya le pasó de todo, se le suspendió el partido, llegaron a la final los equipos que no quería. La Copa Libertadores se fue en taxi y encima se puede definir en escritorio. Habrá que ver cuándo se juega. Se propone la fecha del 8 de diciembre. Si la fecha es la del 8 de diciembre, se está al límite con el Mundial de Clubes, que arranca una semana después
pero para el 8 de diciembre, 10, ya tiene que estar el campeón de la Copa Libertadores definido, sí, pero porque tiene que viajar a Abu Dhabi. Pero el primero que juega de la Copa Libertadores es el 18. Sí, está bien, pero en ese sentido no sería raro, porque va a haber una gestión... Estoy mandando tanda y no me dan bola. Esperá, que quiero terminar con esto. No sería raro que se haga una gestión, que se declare vacante la Plaza Sudamericana si no hay acuerdo, tanda, y la Copa Libertadores no se juega. Tanda. Bobby Echecopar, en Radio 10. ¿Qué tenemos en el espectáculo, Sassi? Sassi, perdón. Bueno, bien. Hoy no se entregan los Martín Fierro de Radio. Hoy se entregan los Martín Fierro. Hoy se entregan, se iban a hacer, se iban a entregar, pero con todo esto lo pasaron. ¿Qué importa? No, no sé. La verdad que, mira, entiendo que tiene que ver por un tema de atracción para que se lo pueda mirar y demás. Huevo, a todo el mundo. Pero lo que dice, encima lo transmite acá el señor por un tiene canal razón, que está frío, ¿no? Un canal que mucha gente no tiene. No le importa a nadie, claro. La verdad, es más, aparte me ha llamado gente a mí, colegas, ¿no? De acá de la radio. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo está? Nadie informó nada. O sea, la gente que estaba premiada o con el diploma no sabía cuándo se hacía la fiesta. Es un desastre. Si era hoy, ayer, mañana, desastre, pasado. Nadie comunicó absolutamente nada. Es una vergüenza nada. Que se tome la radio como género menor. Es una vergüenza, una falta de respeto de APTRA. Siempre lo han hecho. Que sí, no tienen vergüenza más de tomar a la radiofonía argentina como un género menor. Es una vergüenza. La verdad que hacer esa payasada... No, no la hacemos el domingo, hacemos el lunes porque hay partido. Ustedes que se metan en el Martín Fierro del Orto. La radio es magia, flaco. Hay que tener talento para hacer radio. Y ustedes, además de ser trucho los premios que se reparten entre ustedes, además de eso, de ser una mierda, te lo dan un día, un lunes, que tenés, el lunes porque no labura nadie, pueden ir, es más barato el salón, más barato los sándwiches de miga. Métanselo en el culo. Imagínate si vos te vestiste, fuiste ayer. Venite como estás. Claro. Mirá, el premio. A mí me llamaron dos. A mí, ¿no? Que yo no sé, de Atri y demás. Porque no había una comunicación clara en donde, digo, mínimamente, ¿no? Si estás ternado, te dimos el diploma. Mira, te comunico que la fiesta se suspendió por un tema de seguridad, ponele. Porque el canal decide transmitirlo el lunes por la atracción que genera. Pero además que algo. Que no se le dé el Martín Fierro a la radio. Que se lo den nada más que el televisado, que es lo que le gusta, Suar, Susana. Pero a los de radio que no le den, Martín, pasé la payasada que hace, ¿o no, Bebo? Totalmente. Pasé la pelotudez que hacen, que se metan en el culo. Guarden el bronce para hacerse la lápida, boludo. Déjense de joder. Bueno, hoy a partir de las 19, aprovecho para decírtelo, pero bueno, en definitiva, más de lo mismo. Sí, una payasada. Bueno, hablamos un poquito de teatro. En realidad hablamos de Tristán en esta oportunidad. ¿Vos sabés lo que...? Y porque se bajó, no quiere saber más nada, está deprimido, se bajó de la temporada... no quiere saber absolutamente nada. Su reemplazo posiblemente sea Gino Reni, que va a estar ocupando el lugar de él. Igual, le pegan todo el año y después lo ponen en teatro. Están locos ustedes. Bueno, un hombre de 83 años, lo matan. Cualquier vez de tonga, cualquier gato lo mata. Gente de joder. Por otro lado, el caso de Carlos Di Domenico. Esta semana va a haber grandes novedades. Habló el hijo de Di Domenico. Habló de que el final de la vida del papá no tenía que ser así, de esta manera, no se merecía un final así, dijo. El hijo de Carlos Di Domenico rompió el silencio por primera vez. ¿Por qué no lo cuidaron más? Era muy independiente, él quiso decir que tomaba decisiones por sí solo. Bueno, entonces buscó el final que quería en su vida. Pero están pidiendo y van a recurrir a la justicia para poder exhumar el cuerpo porque quieren hacer está otro bien. Examen Eso médico. Está bien, que se sepa si lo mataron o se porque sospechan de su muerte. Que su hijo sospeche de esto realmente habla de que algo sucedió, de que no fue la enfermedad aparentemente que lo llevó al final de su vida. Espero días, que esto, ¿sí?, no sea plata, que sea nada más que la búsqueda de la verdad. Bueno, sí, es un capítulo que se va a abrir esta semana cuando se presentan finalmente en la justicia, ¿no? El juzgado en lo criminal y correccional número 58 a cargo de María Rita Acosta notificó ya al cementerio de la Chacarita de que no se cremara el cuerpo, porque increíblemente había llegado una orden de que se creme rápidamente el cuerpo de este hombre. Eso es lo que se sospecha, pero el documento está. ¿Sí? Bueno, ahora lo pararon. Alguien lo firma. Bueno,
¿Qué sospecha? No, sospecha no. Llegó el papel en donde se pedía que de manera inmediata se creme el cuerpo. De esta manera, no tenemos que ser tan inteligentes, se sabe que lo hacen para borrar absolutamente todo tipo de pruebas y demás. Bueno, veremos qué es lo que sucede hoy, si esto se puede aclarar o no, ¿no? Trae muchas dudas. ¿Qué pasó? Espera, ¿qué pasó con Cristina Kirchner que declara? ¿Por qué declara qué es la causa? La causa es una de las que tiene ella, ahora te digo exactamente cuál es. Acordate que el tema de la ruta del dinero todavía está en ciernes. Declaró, el último en declarar fue Federico Láscar. ¿Se acuerdan ustedes de eso, no? Tiene varias causas, varios procesos y además declaraciones que tienen que venir. Hay algunas que habrá que ver si de acá a fin de año las hace o se postergan para el año próximo. Todavía no tienen fecha muchos de ellos. Ahora te cuento bien. La madre que le puso la bengala al hijo, me hace acordar en Irán cuando ponen a los pies de bomba, sí. ¿Viste? Una locura. Bueno, es el comienzo, un estúpido. Está esto, tomado, ¿no? De eso, de la imagen esa es pero, eso, ¿no? Pero igualmente la mina esta, yo te digo, nadie le saca. Casi nadie la hubiese nadie filmado. Le saca el hijo a la madre, pero ojo, esta mina tiene que estar en cana. Totalmente. Si nadie abuso, la hubiese filmado. Ahora un perito dice, bueno, era imposible, vos lo sabés muy bien, era imposible que se explotara. No, sí, a mí sí, los peritos me importan un carajo. No. Si explota un petardo. O igualmente, explotan todos los demás. Perdón, igualmente, exacto. No vamos a explotar. El uso de un chico para manejar droga. Es como una cosa en el bebé para meter droga. Tal cual. Luego pones un arma para que el pibe la entre. Tal aparte, si hubiese sido tan, que no pasa nada, tan inocente, ¿por qué no lo llevó en la mano? No, pero igual, no, pero no es eso. No, nos equivocamos en todo. Sí. Ah, bueno. ¿Seguimos? Sí, a ver, lo que digo es, ahora dice el perito, que es el abogado. Perdón, estoy hablando. Es otro el tema, ya lo explicaste, es otro el tema, Belén. Y explicaste y después me dijiste, bueno, te voy a explicar cuál es el tema. No se puede usar a un pibe. Pero ni hablar, eso está nada más. Eso no hay que explicarlo. No, bueno, sí, hay que explicarlo, es eso. Por no, supuesto. Si explota, no explota, si es peligroso, le pones un consolador en la mano al pibe también es malo. Sí. No pueden usarse un eso chico para entrar a ese cuarto. Yo te digo es que ahora el perito sale a decir, no si importa. Hubiese sido tan. No importa, pero no se. Acá, ¿sabes qué? Se discuten otras cosas. El tema es usar un pibe, no importa para qué lleve. Es usar, le pones 10 gramos de cocaína que no explota. Es lo mismo, hombre, por eso el pibe es una mula. Tiene pobrecito. Que estar en cana. Claro, tiene que estar en cana. Claro que sí. Y además, ¿sabes qué se vio? Como suele ocurrir en otros partidos, ¿no? Entraban algunos que quedaron detenidos, entraron bengalas, querían entrar bengalas, en la media, en la parte de atrás de la pantorrilla, digamos. Bueno, también las bengalas colocadas en la parte de trasera. Son duros, son duros. Le decís que no. Exactamente. ¿Qué necesidad tenés? Ahora, vos viste que en la Argentina vos decís, hay que poner los semáforos que digan, pase con luz roja, pase que frenan. Ahí me decía un psiquiatra, un psiquiatra que quedó de la dictadura. En la dictadura vos parabas y te decía sigan. Vos seguías y te decían paren. El argentino tiene el reflejo condicionado invertido. O sea, vos le decís no se puede, hagámoslo igual. Vos decís se puede, decís al pedo, ¿cómo se? Vos sabés que lo pequeño que es el cerebro del argentino hace que quiera transgredir en boludeces, ¿no? No se puede orinar contra el árbol, orino. Sí. Y si lo engancha, dice, sí, no es nada. Olvidar. Che, no permite. No, hacer... no es nada. Bueno, la prueba que yo siempre digo, el baño de la radio. Yo dudo que en la casa, y perdón lo que voy a decir, dudo que en la casa defequen fuera del inodoro. Exacto. Y acá lo hacen. Yo no calculo que la gente que labura en esta radio, todos, no sé quién es porque no lo sigo, Cuando se hacen lo mismo que hacen en el inodoro de la Radio 10, acá, de todas las radios, de las 5, no es Radio 10, ¿verdad? La mujer le dice, me separo cuando vuelve, porque sos un hijo de puta. Claro. Sos un orangután o una orangutana. No sabes si se van a mujeres. Claro, entonces yo no creo que se tiren los tampones al piso, las toallas íntimas al piso, que se deje el inodoro. Esta es la realidad de lo que vivo acá, ¿eh? Sí. Que Gloria y Rosa tienen que ir a limpiar y me da vergüenza cuando ellas entran al baño y digo, ay, pobres compañeras, tener que hacer esto. Pibe, vos no estás. ¿Por qué lo haces a propósito? ¿Qué es la idea de ¿por qué orinás en el piso? ¿Qué es la idea de transgredir? ¿De llenar de papeles el inodoro hasta el borde? ¿Cuál es la idea? ¿Hago lo que no puedo hacer en mi casa? Y si haces eso en tu casa, no me invites nunca a comer. Estamos hablando de que hay operadores, hay figuras,
columnistas, periodistas, que no son una gente que vive marginal a la de una zanja. Todos vienen perfumados con perfume francés. Es el mismo baño donde van las locutoras, Laurita Fernández, que está en lo de Tinel, a ese baño van todos. Y a veces viene Cheyenne y también va a ese baño. Obvio. Y a veces viene Shakira y va a ese baño. No tienen ni idea de nada. Sucios, mugrientos. Y vas a la facultad o vas al colegio Carlos Pellegrini y las ves con el pañuelo verde pidiendo el aborto. Y entras al baño y cagaron afuera del inodoro la sucia. Entonces realmente, yo he estado en algunos baños del mundo por fortuitas razones. Podés comer adentro de los baños. Y a nadie se le ocurre dejar el baño sucio. Yo he visto en algunos lugares que el tipo aprieta el botón dos o tres veces y después con un papel higiénico termina de limpiar si quedó algo mal, ¿viste? Porque tienen respeto por el que viene atrás. Un amigo mío, fabricante de barcos, me contaba que una vez en Japón le agarraron ganas de ir al baño. Y no aguantaba, no aguantaba, no aguantaba. La cola para ir al baño eran 15 japoneses. Hizo en el tacho de basura como una gracia. Total, ¿quién carajo me conoce? Esos somos los argentinos. Entonces, realmente, vivimos cagando en el de al lado. Vivimos cagándonos en el de al lado. Yo te conté la anécdota que una vez tiré un papel por la ventanilla en la calle Uruguay y Rolón, la continuación de Rolón y Uruguay. Chiquito, me quedó pegado en el dedo, abrí la ventanilla y lo saqué así. Venía un tipo en el auto al lado, muy malo que hiciste, me dice. No, le digo, disculpame, la verdad soy un pelotudo. No tendría que haber tirado el papel. No, no se hace eso. Y pasó el semáforo en rojo delante de mí. Y yo digo, ¿cómo es? Porque todos hacemos eso, ¿eh? Todos hacemos eso. Cuando alguien tira un papel, le dice, ¿qué haces, boludo? Después tira vos. Cuando nadie te ve. Porque vos tirás donde no, viste, donde nadie te ve, agarré y tirás todo lo que tenés arriba del auto. Cuando vos vivís en Tigre y ves el camino de los remeros como queda después, ay, del sábado, Dios, viernes, hoy domingo, no sabés lo que es. Ahora, si vos vas a pasar el día al costado, al pedo, al costado del camino de los remeros, necesitas dejar botella de vino, botella de Coca-Cola, pañales descartables, el pedazo de asado. ¿Por qué no lo juntas todo y te vas antes en una bolsita y te lo llevas? Llevar una bolsa para los residuos, ¿no? Sucios. Tan fácil. Sucios. No ocupa lugar, aparte. Importa. Pero le ve la cara a los tipos. Sí. Mugriento. No les importa. Baby. Cacho de banana, cualquier sí, cosa. Sí, lo que venga. Cualquier cosa. Lo que venga. ¿Y sabes cuál es la excusa de muchos? es reciclar. Todo es reciclar. La tierra lo remueve. Sí, 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 sí. Pero juntala, no sea mugriento. No, se encarga todo el intendente. Sí, o también. Sí. Exacto. Por eso pagamos. Por eso nosotros después decimos Europa, Estados Unidos. Nosotros sabemos que somos Zambia y Burundi. A veces veo negros del África que ellos tienen una cultura. Sí. El otro día cuando se comieron al hombre, los negros, que lo flecha, digo, sí, bueno, es la cultura de ellos, viven ahí, pide que nadie le rompa la bola, no tienen mundiales de fútbol, G20, no tienen Casa de la Moneda, no tienen partido político. Vos lo vas a joder a ellos, ellos son dueños de ese lugar. Si entras, jodete, pero son más civilizados que nosotros, porque no vi que se tiren flecha entre ellos. O sea, le tiraron al que venía afuera vestido, estaban todos en pelota ellos. Lo vieron vestido y le tiraron. Pero entre ellos no se matan, porque es tribu. Acá cada uno mata al de enfrente para quedarse con el lugar, ¿viste? No, es una basura. Esto es una basura. Así como vivimos o mano dura o no hay república. Nosotros no somos... Igual que cuando cada vez que matan al albañil que matan, que tomó el campo el otro día, no sube... Orellano. Vamos todos a pedir por Orellano. Bueno, cada vez que matan a un viejo que está en la esquina y lo matan a motochorro, vamos toda Plaza de Mayo con una pancarta a pedir por la vida del viejo que mataron. Una locura. Y ahí está. Y está la mujer esta que es un desastre, ¿cómo es que se llama? Carolina Stanley. Stanley. Yo sabía. Repartiendo leguita a los vagos para que hagan esa boludez. Esta es hora de estar laburando el lunes. Están al pedo ahí, mirá las caras. Están todos al pedo. Después se quejan y te hacen denuncia. Mirá, los pagamos con nuestros impuestos. Los pagamos con nuestros impuestos. ¿Querés que no diga? Yo quiero aclarar, cuando digo negro no es piel, negros son del África. Estos no son africanos, son argentinos.
Yo digo negro de cabeza, son negro de cabeza, igual que los que tiraron la piedra al ómnibus, son negro de cabeza. Esto, ¿no querés que le diga negro? Le digo vago. ¿No querés que le diga vago? Atorrantas y atorrantes. ¿No querés que le diga atorrantas y atorrantes? Oportunistas, sinvergüenzas y vividores, gusanos que viven de la guita del Estado. Esos son. ¿No querés que se lo diga? ¿Qué opinás, gente? Dame los teléfonos, Belén. 11-5050-710. Ese es nuestro WhatsApp. Ahí nos mandás un mensajito grabado o escrito. Porque la justicia se ofende cuando decís esto negro de mierda. Que me Chicos, me cortan la calle, no me dejan laburar, cobran del Estado, los bancos yo. ¿Hasta cuándo, Macri? ¿Hasta cuándo Stanley va a estar haciendo las pelotudeces que hace y vos la vas a bancar? Babi Echecopar, en Radio 10. Hoy es un programa imperdible. Todos tienen ganas de hablar, todos tienen cosas para decir. Todos sí, tienen. Sí. Menos Javier Díaz, que no. está durmiendo. No. Yo hablo cuando vos me habilitas. No, habla cuando quieras. No, o sea, cuando vos no me Pero no, acá hay que hablar cuando uno quiere. Igual que es así, hay que darle la palabra. Hablen cuando quieran. Cuando tengan algo para decir, díganlo. Babi, acá me llega una pregunta, por ejemplo, para aprovechar este momento. Salió con la pierna. Sí, que me preguntan qué opinás de la nueva normativa que quiere implementar Massa, que los colectiveros de la línea van a entrar a los countries para que las empleadas domésticas puedan llegar mejor a sus lugares de trabajo. Según me dijeron, no sé si es cierto, en la campaña anterior, la mujer de Sergio Massa le dijo a la gente de Nordelta, que es Bancalari la calle esa, si no ponemos tanta plata, van a tener que pasar los colectivos por acá adentro. Y se transforma Nordelta en una avenida y cagó Nordelta. Esto es una amenaza. Porque la gente, esto está preparado. Y cuando yo dije que lo de las combi era mentira, nadie me creyó. Ninguna persona, yo averigüé, ninguna persona de Nordelta, primero no se suben a combi porque viajan en auto. Segundo, claro, ninguna se atrevería a decir qué olor que tiene, porque gente educada, no son los vecinos de Nordelta. Ya había habido un conato, reclaro, de querer hacerles pasar la ruta por adentro y creo que costó 36 millones de pesos el que pusieron entre todos los de Nordelta para que no abran la calle. Vamos más atrás. Nordelta está atravesada por una calle que es pública. Nadie tiene derecho a pedirte los documentos y te los piden para pasar por esa calle. Claro. Vos querés cruzar Nordelta por adentro, te dicen documentos. Y vos decís, no te doy un carajo, porque te voy a dar por una calle pública, una mina que no conoces, para que te registren con el documento. Bueno, eso está prohibido y lo hacen. Pero también la contraprestación es que si no pones tanto, abrimos y esto se transforma desde Bancalari y se te llena de morochos que van para el otro lado y a la mierda Nordelta y la seguridad de Nordelta. Entonces, creo que se puede tomar de dos formas. Una es dejar que los colectivos pasen y los dueños de Nordelta dicen, no, ¿cómo se puede arreglar esto? Claro. Y le quita para la campaña. Está bien. ¿Ves la otra lectura cuál es? Porque toda la gente dice, qué bien. No. Con razón apareció. A mí me parecía raro que alguien se preocupe por la gente que labura. Sí. Cuando apareció que no quieren viajar en la combi y ponen una mujer a decir, una grabación, no, que no se suba la transpirada, es mentira. Ninguna persona de Nordelta, al contrario, te digo, la gente es muy educada con la gente que labura. Y ninguna persona de Nordelta que vive se subiría a una combi donde viaja la gente que labura, albañiles, lo que corran, porque ellos tienen su propio auto. Todos tienen auto y lo dejan en la estación. Y de última se toman un Uber. Y de última, porque no hay remis en Tigre, no hay taxi. Entonces realmente no le crean eso. Eso es una campaña política. Y eso es amenazar a la gente de Nordelta, porque ahora se va a juntar la gente de Nordelta, de Gozo. Digo yo, esto es una suposición mía, ojo. Se va a juntar los narcotraficantes de Nordelta y va a decir, bueno, para que no pasen, ¿qué hay que poner? Claro. Sí. El tema, ¿sabes qué? La gente que vive ahí en Nordelta. Depende mucho de la gente que trabaja en su propia casa, sí, se van a tirar en contra. Es más, ¿no? Hasta le sacan la como muchos son paraguayos, uruguayos, no son argentinos, le sacan la SUBE con el documento de ellos. Claro. Para la familia, menos que hacen.
No te creas. Nadie viaja en combi en Nordelta. Todo el mundo tiene, no un auto, siete autos. Lo que no querían era que entraran las líneas de colectivo porque decían que claro, eso vulneraba la seguridad dentro de... Y ahora le están diciendo... Y ahora sí. Si no arreglamos... Sí. Vos sabés que... ¿Por qué no se averigua los terrenos a precio vil que se han comprado en Nordelta? Se han rellenado y se han... que un terreno que costaba 10.000 pesos pasó a costar 70 millones de dólares. ¿Por qué no averiguan quiénes son los testaferros? ¿Cómo se compró Nordelta? ¿Cómo se loteó? ¿De quién es? Hay que ir un poco a Tigre a averiguar cómo se portan los caudillos. Acá me ponen, por discriminar a las mucamas, denunciaron ante el INADI a Nordelta y a dos empresas de transporte. Bueno. Bueno. Es mentira. Es mentira. Vos sabés que hablando de las frases... Las empresas de transporte laburan con las chicas, laburan ahí. Sí. Hablando de frases, teniendo en cuenta el G20, pero además fundamentalmente la inclinación que ya está teniendo mucha gente pidiendo, por favor, acá hay que poner mano dura. Perdón, un segundo, no, sí, te interrumpo. Esto tiene que ver con que el INADI es usado como elemento de coacción. En cambio de ser usado de verdad para la discriminación de la gente, es usado para hacer política, hacer campaña política, apretar gente. No, te digo para que veas cómo está cambiando la mano, cómo algunos están cambiando el lenguaje, el léxico. Ayer en televisión habló Pichetto y en un momento determinado dijo, no, en determinado momento cuando pasa esto, por ejemplo, la policía francesa, cuando pega, pega en serio. O sea, dicho por Pichetto, cuando se pega la policía francesa, pega en serio. Se le escapó. O sea, no sé si se le escapó. Lo creo que está cambiando porque chicos, ve que la gente está cambiando para ese vamos, lado, Belén. Vamos a no, una no sé mano qué. Dura... Que no le extrañe que mañana Cristina diga, si no reprimen, sí. Si no reprimen, Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio 10. Estoy con una onda de mierda. El sí, sábado bueno, me perdí, boludo, una charla que dio Juan Grabois y Navarro en Becker. Ah, no, a vos se te ocurre. ¿Qué sí? No, no, no. ¿Qué te trajiste? Pasado mañana es. Mira. Pasado mañana. Menos mal. Ah, podés menos ir. Menos mal, agendate. Pasado bueno, mañana. Bueno, me lo agendo ya. Sí. Che, no cuenten conmigo, ¿eh? No, está bien. Me voy a nutrir. O sea, si no, si no te ven, que empiecen. Sí, que empiecen. Si ven que claro, no llego, que va, los dos se juntan. Dios los cría y el viento los amontona, se llama el espectáculo. La familia de Maldonado recibido por el Papa. Ah, a este bien. Papa que yo cada día soporto menos. La verdad que me parece una persona, bueno, no quiero decir. Pero qué demagogo, qué berreta. ¿Sabes a quién me hace acordar del Papa? A este que vino a cantar el otro día que estuvo, ¿cómo se llama? El de... ¿Maluma? No, boludo. El de... No, ¿por qué habla de vino a cantar? No, el tipo, el inglés, ¿cómo se llama el que canta? El viejo. Roger Waters. Se disfrazó de indio, se disfrazó de madre, sí, se puso el pañuelo blanco, el pañuelo verde, el pañuelo rojo. Ya le dijeron, mirá que los... Hizo la danza de los pañuelos. Sí, dije, mirá que los brutos van a traer un pañuelo. Ah, bueno, me pongo el blanco, el rojo, el verde, me pongo la pluma, me saco la de Maldonado, me pongo la mochila. Esto también, el Papa recibe todo lo que sea una buena foto para sí, quedar bien. Papa, se acabó esto en la Argentina. Se acabó usted y se acabaron ellos, papá. Nadie, papá. Papá. Na, papá. Emiliano, papá. Papá, nadie le cree nada, papá. Papá, está terminado. En serio, papá. Le digo una cosa. Papá, su santidad. Tiene menos rating. Escúcheme, donde va no lo va a ver nadie. Ya, papá. Porque es bien argentino. La verdad que es un desastre. Papá. 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 Bueno, ¿qué más tenemos? Que la verdad que es un enchaste el Papa, es un versero. Parece Dupi, ¿viste? Los enanos, ¿viste? Dupi. Dale. Buenos días, chicos. Los únicos que pueden terminar con la mafia del fútbol son los hinchas, la gente que quiere ir a la cancha a ver un partido. El tipo que labura y se paga una entrada, no vaya más a la cancha y se acabó el problema. Chicos, compren esa patilla a sus hijos, no vaya a la cancha. Claro, no compren una entrada más, no paguen más cuota de los clubes, ni una camiseta, listo. Vas a ver cómo los directivos empiezan a darle más a los barras y se acaban. Son che, ¿me traes una foto de Dupi, el enano, viste, de Blancanieves? Ah, sí. ¿Tontín? Dupi, Tandina, Dupi se llama, no es Tandina. El más cómico era. Sí, el más cómico. El más cómico. Sí. Se es parecido, con todo respeto, digo, es parecido al Papa. Sí. El tema es que la gente ya sabe cuando pasan las cosas porque son ineficientes o porque hay una mano negra que destituye todo atrás. Como lo dijo Casero, no somos boludos. Y mirá si crecimos. Esto de Nordelta, lo pescás que es una operación en sí, el aire. Entramos en el año electoral. ¿Sabés la cantidad de operaciones que vas a ver? Olvídate.
ahora para juntar votos, dice, no, y eso solo no, a las chicas que trabajan en Casa de Familia las va a llevar mi mujer Malena en brazo hasta la parada de colectivo. Si bueno. Te cuento algo que me acaba de escribir alguien que ha viajado en el micro de Boca durante muchos años. En esta oportunidad no, o no está. Me dijo, las veces que hemos llegado a las canchas, había un helicóptero de la Federal arriba, siguiéndonos, pero además adelantándonos a nosotros qué era lo que pasaba, si había vía libre y demás. Ahora con los drones, ¿no? En una posibilidad, en una, ¿cómo se llama? En una oportunidad me dijo, cuando fuimos a la cancha de Independiente, a 20 cuadras del estadio nos pidieron que nos paremos en el medio de la avenida donde veníamos, porque había incidentes y tenían que neutralizar primero y después. Esto no ocurrió el sábado. Porque el micro podría haber parado en Libertador, cerca de, qué sé yo, Federico Lacroce, por ejemplo. Esperar, desalojan a la gente y pueden pasar tranquilamente. O más o menos tranquilamente. ¿Se entiende? Javier, pero hoy con un dron te van marcando los 1000 metros adelante. Pero no hubo coordinación. Porque vos metés drones, pero si no lo sabés manejar y no lo sabés utilizar. Pero si no hubo coordinación, ¿no sería a propósito teniendo en cuenta que el mozo de un restaurante? No. El mozo de un restaurante sabe que está por pasar algo. Los hinchas, los barra pueden ir a romper el micro para parar el partido, pero la policía no. La policía no debe saber. Dijo, lo dejó hacer. Dijo Daniel Scioli. Falló. Es imprescindible una ley para enfrentar a los barra brava. ¿En serio dijo eso? Sí, lo acaba de escribir. Ah, no, chicos. No, es un ganador. Esto es lo que habilita un caso así. Todos los que fueron ineficientes no solamente opinan, algunos todavía siguen en funciones. No, pontifican, no opinan. Pontifican. Yo que opine, Scioli. Es como que Scioli opine de las inundaciones o de las rutas. Qué barbaridad, como si nunca. ¿Qué les pasa a estos pibes? Muchísimo tiempo que pasa y va a seguir pasando esto. ¿Qué tenemos? ¿A Tigre le dieron una medalla? A Tigre, te cuento. Hoy juega, más allá de que juegue hoy con Defensa y Justicia, y bien, aprovechando la llegada a la estadía breve de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, se cumplió con un acto protocolar después de 6 años, porque a Tigre le debían la medalla del subcampeonato de la Copa Sudamericana del 2012. 6 años. Aquella vez que a Tigre le dieron por perdido el partido en San Pablo, por no salir a jugar el segundo tiempo porque la policía irrumpió en el vestuario. Si se cagan de risa de Tigre. No, no, no. Se están cargando una por la final. Pero no de Tigre, están están echados. Se están cargando por la final. La cuestión es recordar aquel partido donde Tigre termina jugando en cancha de Boca, entre otras cuestiones. Pierden el Morumbí 2-0, se niega a salir a jugar el segundo tiempo porque fue amenazado buena parte de su plantel, inclusive varios jugadores que hoy son partes del cuerpo técnico, encañonados. La Confederación Sudamericana de Fútbol en aquel momento le dio el partido por ganado a San Pablo sin jugar los 45 minutos restantes y realizó la ceremonia de premiación sin la presencia de Tigre en el campo de juego. Lógicamente no estaba en condiciones psicológicas Tigre de recibir ninguna medalla. Entonces ayer, aprovechando la estadía de Alejandro Domínguez, se presentó con una pequeña reunión con el presidente de Tigre y le entregó, en relación con aquella deuda deportiva, las medallas que conmemoraban el segundo puesto de la Copa Sudamericana de 2012. Esto por un lado. Por el otro, el efecto cascada que trajo la suspensión del River Boca afectó San Lorenzo Huracán, que era el partido que se tenía que jugar ayer en Capital, con todo vendido de parte de San Lorenzo. Según el reglamento de Superliga, se tendría que jugar hoy o mañana. Hay una situación allí del operativo de seguridad que no quiere brindar. La gente de Huracán está que trina. Los de San Lorenzo dicen, yo vendí todo y hay abonados que iban el domingo, que no me van ni el lunes ni el martes, porque si van a jugar a las 5 de la tarde, es imposible. Está postergado sin fecha. Esto por un lado. Ayer perdió Newell's Old Boys, renunció Omar de Felipe, una situación caótica, crítica la de la institución rosarina, en todo sentido, deportivo, económico, institucional. Hoy hay un muy buen partido, Lanús Independiente, cerrando esta fecha de Superliga, que está programada normalmente para el próximo fin de semana del G20, con partidos en provincia y en Capital el domingo, el único que juega es River. Javier, tenemos... en este momento, ¿qué es lo que tiran ahí? No, lo que pasa es que hay una isla en el Océano Índico. Ya lo explicamos. ¿No? Exacto, o sea, que hay una tribu que no tiene contacto con la civilización desde hace... Pero así no va a tener nunca el turismo. Escúchame, te mandé algo. Sí. No sabemos si es verdad o no, pero nos llegó esto, Javier. A ver, lo que advierten es que esto es parte del material que en su momento le habría llegado a Milani. ¿Se acuerda cuando yo denuncié a dos espías que tenían en la calle, no me acuerdo de la calle,
al 200 tenían un departamento donde nos escuchaban a todos y nos hacían travesuritas en el teléfono. Dice este informe que habla de presunción, ¿no? Lo relevante es que según las reglas de los Estados Unidos es material que se le vende a las procuradurías generales de los países. Intercepciones of Air, es decir, es un después están las siglas, es un sistema de inteligencia cibernética modular para las agencias de orden público, la seguridad nacional, el ejército y los organismos de inteligencia. El sistema es compatible con el ciclo de inteligencia completa, incluyendo la interceptación de datos, extracción, correlación, fusión, análisis y almacenamiento, tanto para las operaciones estratégicas y tácticas. El sistema de inteligencia cibernética incluye los siguientes subsistemas: interceptación estratégica y de sondeo, genérico of the air, intercepciones inalámbricas de largo alcance, que abarca el ciberespacio y los dominios de telecomunicaciones, la producción masa y señalan la orientación. Este sistema brinda soluciones frente a los retos de la inteligencia moderna de comunicación por el manejo de gran cantidad de datos y la superación de la encriptación y anonimato. ¿Sí? Después, bueno, da algunos detalles técnicos también, protocolos avanzados, flujo y análisis de algoritmos, impulsados por una biblioteca dinámicamente extensible que tiene y posee justamente este aparato, que contiene miles de protocolos, formatos de archivos, redes sociales, informática web y aplicaciones móviles. Además de tema centro de inteligente y cibersistema. Todo este sistema, había dos espías que lo estaban manejando. Sí. Están vinculados con, dicen... Para todo tipo de comunicaciones. Con Parrilli, con la Cámpora y con Cristina Kirchner. Esto para escuchar a los periodistas que nos escuchan a todos, estos 200 periodistas fueron chicos, ¿no quieren una gruesa de cohete para hacer más ruido? Esto si quieren, todos estos 200 periodistas que fueron escuchados y todo tiene que ver con este aparato. Estos aparatos que costaron creo que 36 millones de dólares, que los trajeron para espiarnos en la época de los Kirchner, y se los quedó Milani y andan dando vuelta por la Argentina todavía. Esto ya yo se lo había dicho al ministro de Seguridad. Uh-huh. Sí. Habla de drones también, la posibilidad de drones especiales, con despegue y aterrizaje vertical, bueno, intercepción de fibras ópticas, bueno, eso es muy completo. Todo lo que tienen es para escucharnos a todos nosotros y vigilarnos teléfonos y controlar todo. Sí, además hay aparatos muy sofisticados ahora, Javier. Bueno, o sea, Por eso. Todo, te mezclan llamados, te pueden hacer un quilombo, pero un quilombo te pueden armar en dos minutos. Sí. Yo di los nombres de los dos, que nunca más contestaron. Uno me dijo, yo ya no estoy espía porque me duele la espalda. Un ejemplo pelotudo, es abogado. Es abogado y amigo de Sergio Massa, dicen. Dice, no, yo ya no estoy más en la CIDE, me retiré este año, dice, porque tengo un pinzamiento en la espalda, en cara dura. Sí. Bueno, dejémoslo pasar porque me llamaron 100 personas poderosas para decirme, che, no le pegue, déjalo. Porque tiene informe y carpeta de todo. Sí. ¿Te cuento algo? Sí. Bueno, recuerden que mañana, más allá del paro de hoy de aerolíneas, que es hasta la medianoche, el paro, por un lado recuerden esto, paro de aerolíneas, pero por otro lado la empresa que dijo, sí, ustedes paran, no hay una fecha de regreso, es un paro de todo el día, listo, levanto todos los vuelos, esto es lo que dijo Aerolínea la semana pasada, por eso no hay vuelo. Ahora, ojo, porque se tienen que reprogramar muchos de los que tendrían que haber salido hoy, para mañana y pasado. Por otra parte, mañana recuerden, paro del transporte, total. Micros, colectivos, subte, obviamente el premetro, el metrobús y los trenes. De 4 a 7 de la mañana. De 4 a 7 de la mañana. Puede haber complicaciones para aquellos que van a trabajar temprano. ¿Por qué? Porque hasta que no se levantan las asambleas que se determinaron para mañana en el gremio del transporte, no van a arrancar los colectivos. Sí, Los colectivos arrancan desde las cabeceras. Correcto, entonces ojo con ese tema porque tenés que salir con tiempo o que el empleador tenga contemplación de esta situación, ¿no es cierto? Porque para todo el transporte. Y a esto se le suma que ya el jueves va a haber algunas complicaciones con el transporte también. Y ya el viernes y sábado no va a haber ningún tipo de transporte, ni trenes, nada. ¿Qué pasó, Belén? Bueno, parece ser que hay algo que salió en las redes, en el Twitter, que es muy repudiable, de una encuesta que hizo Leonardo Greco y que generó una fuerte polémica porque puso en su Twitter: si hay un incendio y podés salvar solo a uno, ¿a quién salvás? ¿Mónica Gutiérrez, Laura Alonso, Gabriela Michetti o María Julia Oliván? Que vos tildes. Este chico no es normal. No. Yo les voy a contar quién es Greco.
Greco tuvo un piedrazo en la cabeza, que iba con la camellita que tenía la cangú, y le cayó una doquina en la cabeza y le hundió el balero. A tal punto que cuando lo trajeron acá, que lo puso... Un adoquín, sí. Cuando al adoquín le pegó en la frente, y cuando lo... Parrilli, como es... A ver, miren ustedes, ¿no? Stanley le da plata a Grabois. Plata nuestra, de todos nosotros. Grabois tiene que ver con... esto de la Sociedad de Fomento Verde Esperanza, que es la que me inicia a mí una... Grabois habla con Navarro en Becker en contra de Macri, pero Stanley le está dando plata. Esta sociedad caboverdiana, la payasada esta, viene de Avellaneda, territorio K, donde a mí me prohibían de los teatros y me censuraban en los teatros. ¿Cómo se llamaba? El payaso este que tocaba el piano. Leo Berst. Que era el cabecilla gnocchi de la Municipalidad de Avellaneda. Sigo. Para que todo tiene que estar correlacionado, son tan obvios. Está todo correlacionado. Bueno. Greco fue puesto acá por Parrilli y Máximo Kirchner. Para eso lo echaron a Feynman. Le hicieron la vida imposible a Eduardo. Para poner este payaso. Este payaso que cuando vino a firmar el contrato con Paco Mármol, ya voy, yo no lo había conocido, tenía la cabeza así inflamada, venía acá a laburar y salía a fumar, claro, agarró dos mangos juntos, comió y se enteró que estaba vivo, y se levantó una loca que andaba por la puerta de la radio, una mujer loca, chiflada, y andaba a los besos con la loca, en cambio estaba haciendo el programa adentro, y yo preguntaba, ¿cómo es esto? Dejó la radio fundida, cero punto de rating. Como si esto fuera poco, atrás lo ponen al socio, Navarro. Esto es lo que era Radio 10 hasta que vinimos a colonizarla de nuevo con Infante. ¿Quién está? San Filipo. Hola, San Filipo. Buen día, Bobby, ¿cómo estás? Estamos avanzando en este momento por la Avenida de Mayo, junto con la concentración de los movimientos sociales. Estaba previsto que en minutos más comenzaran a marchar hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Avenida Callao. Recordemos que hoy se concentraron el 9 de julio y Avenida de Mayo en repudio por lo que ellos denuncian como la violenta represión policial contra militantes sociales. Recordemos que hace pocos días Orellana, un militante de la CETEP, murió cuando estaba participando... ¿Pero se sabe ya cómo murió? Bueno, según ellos... tiene que ver con... No, yo me estoy llevando últimamente por la justicia, no por el según ellos. ¿Se sabe de qué murió? Bueno, insisto con esto, para ellos... Perdón, para mí mide 1.90 m. A mí lo que ellos digan no me importa. Yo estoy preguntando qué dijo la justicia, de qué murió. La justicia todavía no se expidió. Muy bien. Porque en realidad recordemos que no se encontró el casquillo. Muy bien, entonces hagamos una cosa. Cuando hagan la otra marcha, llámame. Mientras no se sepa por la justicia, lo que según ellos digan, y todos los días ellos tienen un según ellos. La verdad que no me interesa porque después tengo que ir a la justicia a demostrar por qué lo puteo. Te mando un abrazo, gracias, San Filipo. Hasta luego. Sí. Le contestaron igual, ¿eh? ¿A quién? Mónica Gutiérrez dice, a ver, adelante con el odio, Greco, seguí generando odio. No, pero es un fracasado. A ver, entiéndanlo a Greco. Es un pibe que lo último que hizo fue señor televisor. Vino acá y fracasó. Es un nadie. Greco, pobre, está destruido en la vida. Ya se terminó su vida. Lo único que puede hacer son estas payasadas, porque tiene la esperanza de que un día vuelva Cristina y lo ponga de jefe de prensa. Déjalo ahí. Ya está, no demos más prensa porque ya no existe. Es un ridículo. Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo algo que justamente hay una... A ver, no es oximorón, pero de cualquier manera no es algo extraño, no es algo fuera de lo común. Pero recién me preguntaban en el informativo cómo podía ser que en los bancos el dólar esté por encima de lo que es la casa de cambio. Por encima del Banco Central, por encima del Banco Nación. El Banco Nación, por ejemplo, lo tiene 38.50, 38.80. Y en la casa de cambio me dicen, y tienen razón, 37.80, 37.90. ¿Por qué razón? En las casas de cambio está más barato de lo que están en los bancos. Bueno, entonces incluso la Nación está a 38.90. El tema es el siguiente. Los bancos se manejan fundamentalmente con mayoristas. Y el mayorista es exportadores e importadores. En las casas de cambio va la gente común. ¿Qué está pasando con la gente común? Estamos primero, estamos llegando a fin de mes. Segundo, viene diciembre.
Tercero, necesitan plata para adelantar, por ejemplo, para una, alquilar una casa en el verano o para las vacaciones. Algunos tienen ciertos compromisos. Es más fácil que alguien que tenga dólares guardados se haga vender algunos pocos dólares para tener pesos y poder gastarlos a fin de mes, porque no llega a fin de mes, que justamente en los bancos que están hablando de importaciones y exportaciones. Diciembre es un mes, y aclaro, una y otra vez, donde necesitan más pesos en el bolsillo. ¿Por qué? Porque te pagan el aguinaldo, o el bono, o las vacaciones, además el sueldo, y de pronto hay una serie de compromisos en el mes de diciembre que no están en el resto del año. Por lo tanto, si alguno por allí tenía guardados algunos dólares, en este momento, justamente, una parte de ellos los vende para conseguir pesos, porque hay obligaciones en diciembre que no están en los otros 11 meses del año. Por esa razón, en la casa de cambio está más barato. Me hace reír mucho, ¿no? Porque de estas marchas, como la payasada de hoy, hemos visto por Maldonado, que según ellos lo había matado Gendarmería, y según ellos, desde un caballo blanco que habían agarrado salvaje, se había subido con unos prismáticos que no saben cómo carajo aparecieron, o si había un luz ferrando en el medio de la pampa. El tipo se subió a una colina y vio cómo se lo llevaba a Gendarmería, según ellos. Y según ellos era todo mentira. Según ellos estoy podrido, según ellos, y siempre con las remeras del mismo color son los según ellos. Sí. Encima los cubrimos con nota. Gastamos nosotros un móvil para ir a ver esta pelotudez que nadie quiere ver. A nadie le importa. Están todo el día ahí en la plaza. ¿Sabes qué hace? Ya que se queden a vivir ahí y van a la mañana a los ómnibus, les llevan remera verde, remera roja, remera negra, y ya son los mismos. Entonces los según ellos. Bueno, ¿qué tenemos vos del... Bueno, te quiero contar, Babi, que ayer en La Plata se vivió una fiesta impresionante, porque 120.000 personas despidieron a Iñaki Urlesaga, el famosísimo bailarín. Se despidió ayer en su ciudad, en donde lo acompañó todo el público platense. Fue realmente impresionante la convocatoria. No, bailó en la plaza principal. Estuvo acompañado también por Elena Roger, entre otros artistas que se presentaron, que también fue realmente muy aplaudida. Y por otro lado, te quiero contar también, Babi, que se viene el nuevo rating. Viste que hablábamos del minuto a minuto, de lo que sucede con el rating, de que te liquida un programa, de que no te vende a la hora de tener publicidad y demás. Llega el nuevo rating, ahora no solo será minuto a minuto, sino que además también... Segundo a segundo. Segundo a segundo. No, quédense tranquilos que no. Cantar y Bope, Media Argentina, va a comenzar a medir, digamos, semanalmente también. Y no solo en la televisión ni en la radio, sino que también en los distintos dispositivos. Acá nos miden mensualmente. Sí. Acá te miden mensualmente, ahora va a ser semanal. No, acá no. Y va a tener unas plataformas, no solo en el televisor, tampoco en estas pantallas nuevas como las conocemos ahora, sino también en la tablet y en la netbook. Mira, también va a meterse a medir ahí. Me parece que es lógico, teniendo en cuenta que se mete en tu vida todo el mundo, o sea que vos por tu teléfono no te saqué la ropa para ponerla porque salís en todo lado. Tenés razón. Lo que pasa también es, hay una realidad. Mucha gente escucha la radio a través del celular y esa medición se pierde. Claro. Ahora me parece, no sé, no me quiero jugar, pero tengo entendido que va a ser un poquitito más justo, ¿no? Lo que pasa es que está tabulado eso, pero ¿sabes cómo se pregunta en un caso de radio? ¿Usted escucha radio? ¿A qué hora? Son 25 minutos. ¿Quién habla? A veces no preguntan quién es, a qué conductor. La gente le dice, escucho a Babi. Entonces ellos tienen que ir a la planilla para ver cuál es el horario de Babi. ¿Y entre qué hora y qué hora le escucha? A mí lo que me gustaría saber el nivel de capacitación que tiene la gente para encuestar. Sí. Y si no llenan planilla, están al pedo y se van. Ting, 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 ting. Muchas veces también es una grabadora. ¿O no? ¿Pero vos tenés 25 minutos de tu vida para contestar una encuesta por un teléfono fijo? No tenés un minuto, menos 25. Yo no le creo. ¿Quién escucha un mensaje de más, voz? Si cortás a los dos minutos, esa encuesta no es válida. Yo en otras épocas, no ahora, sabía de gente que hablaba con Ivope. Ahí tengo uno de rating, te aviso. Y le decía, este mes necesitamos 65 puntos. Listo. Murata, seguridad privada, una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad. Son soluciones de seguridad adaptadas a tus necesidades. ¿Dónde los conseguís? Mira, en esta página web, murata.com.ar. Lo que pasa con Ivope, no digo Ivope, digo las encuestas, siempre fueron encuestadas. Tiene que haber 7 o 8 y sacar un promedio, no puedo una sola. Te explico por qué. Si yo mañana pongo un medio y soy Cristina Kirchner, y
es lo que nos avivaron estos giles cuando compraron los medios. Pongo mucha guita para esa encuesta. Claro. La pongo primera. La pongo primera, auspicia a todo el mundo. Auspicia a todo el mundo, me lleno de guita, el medio anda perfecto. Si yo compro con la guita justa y no pongo plata, no tengo rating. No tengo rating, no hay auspiciante. No hay auspiciante, cuando yo me voy, se cae el medio a pedazos. De las encuestas políticas, ¿te conté la anécdota de Eduardo D'Alessio una vez? No. Bueno, Eduardo D'Alessio tenía que hacer un intendente. Las encuestas eran en el partido. Él hizo la encuesta, se la entregó al jefe de prensa. Lo ve publicado y los números no eran los de él. Habían cambiado los números. ¿Sabe qué le dijo el jefe de prensa a Doro D'Alessio? ¿Qué es? Que se me deprima el candidato. ¿Que Murata lo hicimos? Sí, lo hicimos. Murata. Claro. La seguridad. Exacto. Tiene nombre y apellido. Exacto. Murata.com.ar. Lo dijimos. ¿Sí? Porque la gente por ahí te alquila una garita de cualquiera, es un desastre. Y Murata es la mejor compañía de seguro, de seguridad de la Argentina. Exactamente. La tienen los colectivos, la tiene el autobús, el ferrocarril. Por algo la tiene. Llama Murata. Babi Echecopar en Radio 10. Me mandó la abogada de Di Domenico esto. Te aviso que mañana voy a presentar una demanda laboral contra Susana Ortiz, que era la ex esposa de Di Domenico, porque tiene a toda la gente en negro, por supuesto. Recordá que trabajaban para y exclusivamente Cristina Kirchner, cuando ella siempre decía que la gente tenía que estar en blanco. Y vamos a codemandar a Cristina Kirchner por esta misma situación, por la gente en negro, debido a que esta mujer trabajaba estrictamente para ella. Susana Ortiz es la empresa, es la ex mujer de Di Domenico, la madre de los hijos de Estefan y de Carla. Así que mañana apenas tenga el sello presentado en la cámara, te lo mando. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muchas gracias. Este dato, bueno, es importante. No creo, mira, si Cristina Kirchner, después de tener 2000 causas, cae por tener la laburante en negro. La nueva cooperativa de seguros asegura todos tus bienes. Claro que sí, si vos te necesitas un seguro nuevo y tenés uno y no estás muy convencido, no sé. O vivís cerca de River y hay partido. Claro, si te rompieron el auto y tu seguro no te lo nadie cubre. Nadie se hace cargo. Bueno, hace una cosa, cambia la nueva, que sabes que gente que te resuelve y tiene solvencia para responder. En la nueva seguros.com.ar 0800 333 4455. Si tenés una empresa constructora y estás cansado de mover bolsas con arena, cemento, mugre, tenés que barrer, limpiar todo después que se van los albañiles, todo un asco, te soluciona el problema. Dum Dum. Por favor, no conoces Dum Dum, tenés que conocerlo ya. Pedilo a tu corralón amigo, tu proveedor habitual de la construcción. Dumdum.com.ar. Dum Dum es un sistema de un pomo grande, como de 5 kilos, que te trae la pasta hecha. Sale lo mismo que el cemento y pegás todo y no sucias nada y no desperdicias nada y no perdés plata. A vos te voy a dar hoy con ese escote. Te voy a llamar a Somier Center. Claro. Decís, cantalo, gritalo, festejalo. No me digas que sigue esto del 2x1, increíble. O única vez en la historia compras un colchón, un somier, un diván, de una plaza, de dos, de tres, de lo que quieras y te regalan otro igual. Somier Center, 2x1, un lugar las mejores marcas. Sassi está desesperado, no, que quiere entrar, quiero, señores. Entre tantas malas noticias y un fin de semana nefasto desde el punto de vista deportivo, hay que bancar a jugadores como Adriana Regui, que es el 5 de San Martín de Tucumán. El sábado juegan en cancha de Atlético el clásico tucumano, por primera vez después de mucho tiempo en primera división. Diario La Gaceta de la provincia de Tucumán, a Regui, consultado por supuesto por los colegas, a propósito de una reflexión de lo que pasó en el River Boca y del clásico tucumano que se viene. Y a Regui dijo, hay que jugarlo con la cabeza fría, pero no solo nosotros, sino todos. Este es un clásico muy esperado para la provincia y hay que tomar conciencia. No se puede tirarle un ladrillazo para romperle la cabeza a otra persona porque es del otro equipo. Basta, viejo, no puede ser. Da vergüenza ajena y duele. Todos somos seres humanos, los que estamos adentro de la cancha como los que están afuera. Ojalá que la provincia entera pueda disfrutar de este partido porque también van a venir muchos chicos y seguimos dándoles un ejemplo de porquería. Adrián Arregui, el 5 de San Martín de Tucumán. Bueno, tampoco cada uno que dice que esto es una vergüenza es un prócer. Ya se sabe. Pero es el Boca River tucumano. Belén se quería hacer la cirugía estética para el verano. Dijo, este verano sí, mato. Las bolsas. Dice Raquel Welch,
al lado mío es horroroso. Ava Gardner. Sí, olvídate. Sí, pero no vayas a cualquier cirujano de esto que dice, vení, hacete, y después claro. Te terminan matando. No, no, viste que te venden la cirugía como si fuera una sartén. Es una locura. No tenés que una hacer sartén. Una sartén. Tenés que ir, viste que te venden ahora las sartenes por Instagram, todo, claro, que no pega, ¿no? Como, sí, tenés que ir a alguien que sepa. Los calzoncillos de teflón para que no se peguen los huevos. No. Alguien que cuide tu salud y que también cuide tu estética. Entonces anda a Estética Buenos Aires con el doctor Martín Moyano Bradley, cualquiera de su equipo de cirujanos. Estética Buenos Aires está en Belgrano y te fijas en su página web, estéticabuenosaires.com. Estéticabuenosaires.com. Exacto. Para que la gente ahora unas patitas de gallo, una refrescadita, así cosita, que no se nota. Ahí, algo, algo que. Un poco acá las botox, bolsitas, un poco así. Apenas, para, los labios un poquito más gruesos. Labios, que te hace así como sí. Vos. Yo me quiero parecer a Marcos Mulatón. Peña. Bueno. Es lindo, tipo. Es lindo. La mina se vuelve, ¿no? Que va a Marcos. O sea, Peña. No puedo sacar el contexto, pero. No, lo si que lo pasa es que no tiene tipo. Mucha pinta de macho así, rudo. ¿Qué hay? ¿Viste que hay minas no, que le me gusta? Me parece eso. Medio frío. No sé, me parece bueno, medio frío. Medio calculador. En serio, me parece a mí. Claro. Bueno, da más el look de oficinista. De oficinista. Yo calculo, dice, si la pongo acá y la saco allá, calcula el tipo. Ojo, el tipo calcula. Las apariencias engañan. No sé, que ya, no me importa. Bueno. No importa, lo importante es que podés ir a máximo. Todo consumo. Lo de este gobierno de sí. Macri, me parece que en la cama son un fracaso. Todos. ¿Vos decís? No sé, juro. No estuve con ninguno. Bueno, sí se puede. Claro. Claro. Se puede, pero hay que hacerlo bien. Conozco alguno que. ¿Quién? A ver, dame nombre. Santilli. Bueno, me sentí decir es más vago, es más atrevido. Más vago, más. Ritondo también. Bueno, pero ellos tienen calle. Tienen calle. Pero digo, los fifí. No, los fifí no. No. De eso no pongo la mano en el yo creo que para. Cuando hacen amor pongo una toallita abajo para no manchar los no. Bueno, ¿qué tenemos? Tengo la gente de Maxi Consumo que tiene un montón de ofertas para vos. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Bueno, vamos a uno que se revuelca permanentemente en su propia mugre. Javier Díaz. Sí, señor. ¿Sabes qué? Ayer se conmemoró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Bien. Y el sábado murió José Arce. José Arce, ¿recuerdan ustedes el caso sí. Galeano? Ah, murió. Murió el sábado. Mirá. El sábado estaba internado, tenía prisión domiciliaria. La madre de él también tiene prisión domiciliaria. Y vos sabés que una de las cosas que me preocupa, yo seguí el caso del primer día, inclusive entré en la casa con Arce. Cuando le habilitaron el domicilio después del crimen. ¿De qué murió? ¿De cáncer? ¿Quién? Él, no, tenía un problema de presión alta, un problema circulatorio, venía deteriorado desde la última vez que estuvo en la cárcel. El tema de los chiquitos, por eso. Los dos hijos, por de eso. Rosana Galeano y de José Arce. Vamos a repetir a la gente que ella salió porque la llamaban por teléfono, sí. En el momento que salió le pegaron 5 tiros. Exactamente, ¿no? 5 tiros, en la casa donde vivían ellos. Ellos estaban, de alguna manera, pasando un momento difícil entre ellos. Lo que se hizo durante el juicio es condenarlo a él por ser el instigador del crimen de su propia esposa. Lo que nunca se pudo determinar quién fue el tirador, quién fue el autor del disparo. Un caso, te digo la verdad, no te digo que fuera fácil, pero digamos, es raro desde el comienzo, ¿no? De que no se haya podido determinar. Bueno, tampoco había las pericias que hay hoy. No, vos sabés que Arce siempre fue un tipo muy frío al momento, no solamente de hablar del crimen, sino al momento de referirse a su mujer, al momento de decir cómo fue la convivencia entre ellos. Hábil declarante. Sí, y vos sabés que cuando entró a la casa, yo no me olvido más esta imagen, entramos, nos habilitó el lugar, yo estaba en Telefe en ese momento, se veían las manchas de sangre en la entrada de la casa, y él lo primero que hace, yo lo fui siguiendo, se fue a la habitación matrimonial y empezó a guardar cosas de los placares. La casa ya había sido allanada y demás, ¿no? Y descartaba las fotos de ellos dos. Se llevaba las de él. Eso me llamó la atención. Ahora, en el momento que llega al portal de la puerta, a la entrada de la casa, que estaba toda la sangre, se puso a llorar desconsoladamente. Pero después, rebobinando un poco de todas las imágenes que vi de adentro, revolviendo la ropa, se llevaba la ropa, agarraba la foto, la tiraba, me decía, mirá, acá está.
me decía. Acá está, mirá, este es el que creo que yo, que era el jardinero, ¿se acuerda? Que creía que tenía algún vínculo sentimental. En un momento se puso a llorar, después volvió al lugar de los hechos. Mirá, acá, mirá los vasos, ¿ves? No estaba solo con la hermana, había alguien más. Mentira. Habla de un desequilibrio. Sí, exacto. Pero después, rebobinando todo eso, esas lágrimas de al ver la sangre, después le pregunté a un psiquiatra, le pregunté a gente de la policía. Me dice, nosotros lo que interpretamos en eso que vos nos contás es alguien, no que se arrepiente del hecho, sino de todo lo que, entre comillas, padeció, porque se equivocó. Pero no se equivocó, y no estoy vinculando a la víctima, al revés, la víctima es Rosana Galeano, no hay vueltas, ¿sí? Sino él, la culpa de él por no haberse dado cuenta, la culpa de él por no haber podido impedir que el matrimonio se frustrara o que ella, teóricamente, lo engañara. No es la culpa de haber matado a alguien o haberla matado. Yo creo que se estaba justificando por lo que dice. Bueno, ahora es psicólogo forense. Ya es economista, experto en deporte y psicólogo forense. Te cuento lo que me contó un psiquiatra forense, exacto. No, digo. Los amigos taxistas tienen que renovar. Vos sabés que terminás laburando en un taxi, Bebo, te aviso. Bueno. Amigo taxista, si tenés que renovar tu unidad, auto nuevo, año nuevo, te lo mereces, dale. Claro, tenés que ir a AMCA, que tiene el precio más bajo, te financian hasta el 90% de tu cero kilómetro con la mejor tasa. Y vas, le decís que vas de parte de Babi. Y te hacen una atención especial. Hace como la mayoría, porque AMCA es gente amiga y siempre te da lo mejor. Hoy hablé con Carlos Infante por la mesa del año que viene. Me dice, a Bebo hay que hablarlo cuando vuelva de las vacaciones. Le digo, ¿cuánto tiene de vacaciones? 2 años. ¿Por qué? ¿Pensaste en irte de vacaciones? Bueno, yo te voy a decir dónde tenés que ir, Bebo. Dale. Termas de Chajarí, Entre Pero, Ríos. Claro, es más Muy cerca, bien. Es en Entre Ríos, está sobre la autovía 14, es fantástico para ir con la familia, es un predio cerrado de 40 hectáreas, tenés bungalows, relax, hotel, jacuzzi, realmente un lugar recomendable, Termas de Chajarí, Entre Ríos. Si te fue mal con el negocio, si vos revendiste entrada para ir a ver a River. Y sonaste ahora. Y te dijo, la ¿te las pago después del partido? No. Sí, olvídate. Ahora el tipo te las trajo y te dijo, escuché una cosa. Andamos ahora. ¿Sabes que no voy a ir? Claro. No te preocupes, a todos nos puede pasar. Y a veces te pasa que jugaste a la quiniela y no ganaste. Y si checa, no. Tiro la tarjeta como la entrada. La entrada, mirá. Tirate la entrada, ahora cagaste. Tirá el coso de la lotería, chao. No, ahora tenés una segunda oportunidad. ¿Ah, sí? Claro, si vos guardaste la boleta, bueno, podés tener premios en efectivo todos los días y te podés ganar un auto por semana. Jugá oficial, es un mensaje de Kaolab. Si ganás oficial, ganás siempre, claro, si jugás oficial. Claro, claro. Es la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Yo ahí estaba viendo cuando pasa el ómnibus, que le tiran piedra a los policías todo cuerpo a tierra. Sí, ninguno defiende nada. Mira. Y además un policía dijo, a ver si me pegan a mí. Esos son muchos de los cadetes. Claro. Pero mira, los pibes se cubren ellos, le chupan un huevo todo. Mirá. Exacto. Qué loco. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Quién quieras vos? Bueno, te quiero contar para seguir hablando un poco del Bocarrero. ¿Un chisme, querés? Sí. ¿La pudrimos? Sí, pudrila. No, una cosa, ¿no llegó la canasta de Juan? No. Yo no puedo seguir trabajando. Se pudre. Estoy débil. ¿Y ahora cómo hacemos con el G20 para que llegue la canasta de Juan? Sí, claro, ahí estamos complicados. ¿Pero vienen de Francisco Beiró? ¿No pueden repartir con dron? Claro. Bueno, bueno, vamos a contarte algo que llamó la atención. Esto sucedió en el estadio de River. Muchos famosos asistieron, yo estaban ahí. No, vos no. Dije famosos, no estrellas. Claro. Tuve yo así. Y me llamó la atención que charlaron mucho, durante casi toda la tarde, porque ¿cuánto tiempo se demoró esto y la gente quedó casi atrapada dentro de la cancha, Esteban? Dentro del estadio se abrieron las puertas. Último momento. A la 1 de la tarde se abrieron las puertas. Bueno, un rato largo para poder conocerse e intercambiar ideas. Hasta las 7:30. Claro, ¿por qué no continuarla después? Ya que no había partido, seguimos charlando. Y esto le pasó a un tal Fedeval y a una tal Rocío Oliva. Rocío Oliva es la mujer de Diego Armando Maradona. ¿Se la comió? Este chico Val es un misil, boludo. No deja títere con cabeza. Fueron fotografiados, salieron muy bien los dos. Él pidió disculpas a la Rochi. Él pidió disculpas a los hinchas de Boca como hincha de River identificado. No, siempre pero a Maradona tiene que pedir disculpas.
Sí. Porque se entera que le cogieron a la Ruchi. Charlaron bastante, Diego. ¿Vos sabés que había un reportaje en México así? ¿Vos sabés que estaban los dos periodistas en la final de la conferencia? Perdón, ¿hacía falta que me lo cortes? Estamos en la final, vamos a ascender. ¿Hacía falta que me lo cortes? Estamos en la final. Hacía falta. Dorados, está en la final. Perdón, vamos a vos te digo. Tenés que explicar todos los chistes que yo hago. Está bien tu imitación. Pero no me hace falta. No tengo 9 bailando que me decís. Muy bien, 8 puntos. Me van a cagar, boludo. 8 puntos. Pero vos sabés que es un pelotudo. Siempre lo mismo. Es un pelotudo. No, no te rías. Estás contando un chiste y decís, sí, después lo mata el tipo, sí. Sos un estúpido, en serio te digo. Te metes en lo que dice él. Te metes en lo que dice él y después cuando tenés que hablar vos. Le dice el diario viejo, si bueno, el dólar es lo mismo que escucharte en toda la radio a la mañana. No. Tranquilo, parió. No, porque abren a las 10. Ya. Sí, lo banco también. Bueno, para salir de esta pequeña confusión. Te agrego algo a sí. Fedeval, Babi. Sí. En Platea Baja Belgrano estaba Barbie Vélez. ¿También? Sí, señor. Bueno, y si ahí se despegó, no se culió toda la cancha. No. Estaba con, creo que amigas y demás. Bueno, vamos a ampliar, vamos a dejarlo. No, ahí al no tema. Sé si subió después. No, no creo porque voy a reiterar no esto. No se pueden ver. No es que él no quiere saber nada porque sabe que puede haber un entredicho. Puede haber un... ¿Qué pasa si te acostás con una mina de Maradona que tiene como 14? ¿Se enoja? Él no te puede esculear ninguna. A vos te digo. Digo, no le podés pegar a nadie. Pero acordate cuando Claudia estaba con este muchacho que es actor. Está. Buen pibe. Cuando arrancó Maradona. Muy querido, dice. Le tiraba de todo. Sí, pero el pibe es divino y está hecho con. Sí, totalmente. Bueno, la que habló también para seguir dándole en esta oportunidad un poco de color, entre comillas, a la desgracia que pasó el fin de semana en materia de deporte, tiene que ver con lo de Susana Jiménez, que dijo, por Dios, ¿qué está pasando a los argentinos? ¿Por qué tanta violencia, tanto odio? Bueno. No se tendría que jugar, tendría que ser un castigo para todos. Ahora pregunta, en las ventanas, supongo que son oscuras, tienen que poner cortinas de alambre finito para prevenir algo. ¿O iban con la ventanilla baja? No, pero Susana es como Marley, de hacerse los estúpidos hicieron una empresa. ¿Vos te crees que ella, el dinosaurio está vivo? Ellos de hacerse los pelotudos, vende. Eso vende a la boludez, le bendito que dijo Susana. Che, el huevo de dinosaurio, el servido. Marley cuando se tropiezan, se tiene que tropezar por contrato 3 veces por programa. Preguntó si iban con la ventana abierta. Juntaguita no son, boludo. Para ir a Miami a comprar residencia no son, boludo. Para vivir a cuerpo de rey no son, boludo. No creo que un boludo viva como ellos. Lo hacen a propósito, boludo. Nos timan de boludo a todos. Belén, ¿qué dice la gente? Hola, Babi, soy Ernesto. La fábrica de neumáticos de Lavallol está despidiendo gente. Hoy estamos de paro para la reincorporación de los compañeros. Soy Horacio de Bariloche. La mujer que le ponía las bengalas a esa criatura debe ser la típica hija de su madre que manda a comprar cigarrillos y cervezas a los hijos. De muy chico ya le roban la niñez y la ingenuidad. Uy. ¿Por qué no llevan a los jugadores en helicóptero y los dejan en el campo de juego? Hay helicópteros con capacidad para llevar el bagaje a los jugadores. No, estamos pensando tirarlos con una ballesta. Exacto. De la cancha a Boca a la de Río. Microescolares, como hacen el ascenso. Como teníamos nosotros, que era lo que teníamos una... Una catapulta. ¿Viste? Que cada uno vaya a ver, decime los nombres de los de Boca. ¿Cómo se llama? Uno. Y uno es Pavón. Ahí va Pavón. Claro. Ahí va Pavón, escucha. Pavón. Ahí va. Ahí está, cayó. Ahí cayó Pavón. Cayó en la confitería. Poneme el arquero, tira el arquero ahora. Que vayan precalentando. Andrada. Y pero se evitan todos los de River que están ahí. Ah, está bien. Ahí está, Andrada. Ahora, ¿te ve de qué labura? ¿De sindicalista? Sí, es el patrón. ¿Qué hace Pose al lado de Tevez todo el tiempo? Fue a la cancha el otro día. ¿Y porque Tevez no vive en zona norte? Claro, vive en San Isidro. En la casa de la hostia. Sí, en la esquina de la casa de Telita, sí. De la hijada de mi mamá. Sí. Ah. Tenemos gran relación con Tevez. Estamos... Linda la casa, ¿verdad? Sí, es una manzana. ¿Te ves con él? Y sí, más que nada yo le llevo a Tela para hacer los dobladillos. Y Carlito siempre anda por ahí. No lo veo, pero sé que anda por ahí. Bueno, ¿qué más? Hola, Babi, ¿por qué, dice, los del Nordelta, es un movimiento inicial y solapado
para declararlo espacio público. ¿Por qué no lo dicen? Claro. Esto permite que el día de mañana, dice la luz, el barrido y la limpieza del mantenimiento de las calles sea público y de esa forma puedan bajar los costos. Gracias, gracias, Walsa. Delia. Gracias por que hiciste con la chica. Delia. Después te voy a... Delia. Te hace un service, Walsa, para agradecerte. Che, sí, yo creo que a la larga van a abrir Nordelta y lo que pagaron 2 millones de dólares de la casa se lo van a meter en el culo de punta. Sí. Estoy vendiendo, escúchame, a los que viven en Nordelta, escuchen, estoy vendiendo unos yunques con un martillo bolita. Ah. Viene un combo. ¿Una cajita, Sí, el Mercado Libre, es una cajita, viene el yunque chiquito. Yunque chico y un martillo bolita. Agarrás un huevo, lo pones arriba del yunque y ¡ping, ping, ping! ¡Ay, ping, qué lindo! Oye, por haber comprado en Nordelta. Sí. Así que si ya saben, sí, cuando les abran ahí, que ya está a punto de abrir la ruta, van a ver lo dale que dale para adelante. ¡Le rompemos, negro! ¡Hijo de puta! ¡Cuánto lágrima! ¡Gato! ¡Rico, hijo de puta! Y en ese momento comprar la casa en 100 mil dólares. Nada más. Pero ahí hay que comprar ahora para ser gallinero. Entonces, claro. ¿Qué tenemos? Muy buena la radio. Excelente semana. Quiero saber cómo se llama la canción que tienen de cortina musical que habla del ángel de la guarda. Saludos, Matías. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampares de noche ni de día. Ahí está, por los terribles de Brasil. Yo soy un salame. Trabajamos con mi señora y yo, dice, como extra tengo un taller de artículos de madera. Hace. Anita, perdón, ¿llegó la comida? ¿Por qué comés vos antes que nosotros? Llegó la comida. ¿Qué es? ¿Qué es? Análisis de orina. Lo que sobró. ¿A quién? A todas. A todas nos regaló un frasco. ¿Y qué equipo? ¿Y no fuiste, Anita? ¿Por qué no fuiste? ¿Qué tenía que hacer? A nadar. ¿Qué nadan de noche con el nene que se tiran al riachuelo? Ah, fue una fiesta. Che, escúchame, no llegó la canasta de Juan. Estoy viendo, estoy pispeando a ver ya a qué le podemos llegar, saltar. Bueno, ¿qué más? Dice, trabajamos con mi señora desde las 7 de la mañana, estamos laburando y los de atrás de mi casa recién se levantan y todos están a pura cumbia, dice, a esta hora. ¿Vos te parece? Y sí. Es así. Son así. ¿Tenemos tanda? Vos sabés que una vez yo fui a comer a la estancia Las Marías. No, a estancia, perdón, a la parrilla Las Marías, que queda ahí en Rincón de Milver, ¿no? En Benavides. Fui a comer y yo lo conté, y había uno cumbiero enfrente. Vivían enfrente. Mm. Entonces la mujer del dueño me dice, ¿qué te parece, Macri? Yo, qué sé yo, hay que esperar. Dice, ¿y volverá Cristina? Dice, ¿por qué? Entonces le digo, estaban en la cumbia. Le digo, ¿esto están todo el día así? Me dice, no, están hoy. Le digo, si están todo el día, ¿qué pasa? Me fundo. Bueno, eso pasa con los peronistas. No hay gobierno que aguante si están todo el día rompiendo la bola. Es así. Babi Echecopar, en Radio 10. ¿Qué dice la gente, Belén? Bueno, a ver, Babi, en el Mundial 78 hubo destrozos. Acordate cómo reventaron el Trust, al joyero Trust, dice. Trust, joyero. No, pero... Ubicado donde está el McDonald's ahora, hubo sí. San Miguel. Sí, pero fueron muy pocos los incidentes. No me acuerdo de eso, ¿eh? Muy pocos. Sí, rompieron. ¿Dónde? El trujollero. Claro, el trujollero era. Ah, sí, en la esquina. Estaba en la esquina donde estaba el McDonald's ahora. ¿Vos estás seguro que fue en el 78 eso? No, me acuerdo el negocio, no me acuerdo. Sí, pero el trujollero lo reventaron cuando se sentaron en el sillón rojo ahora en la, sí, pero no, en no, la democracia, ¿no? No recuerdo incidentes importantes, ¿eh? Sí. Buen día, Babi. Sinceramente creo que es simplemente lo del fútbol, que dejen la luz verde a la policía y al que tira piedras, que la policía tire con plomo. Vas a ver cómo se calman. No, chicos, no, basta de plomo, basta de plomo. ¿Vos escuchaste a algún juez decir que el Barra Brava de River lo quiso coimear? ¿Quién? ¿Algún juez decir que el Barra Brava de quién? Barra Brava. Sí, de River, pero es el Barra Brava de River, decí. ¿El Barra Brava de River lo quiso el colmear? ¿El Barra Brava de River? ¿Lo quiso colmear? ¿Escuchaste? El Barra Brava de arriba lo quiso cambiar. Sí. ¿Escuchaste sí. algún juez? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y si te pregunta? No, no sé. Anoche el encargado del estacionamiento, ya está, ahí está. Hoy estoy harta de estos manejos mafiosos, fútbol, política, todo lo mismo. Toda una mierda. Yo no sé nada de seguridad y me di cuenta que era todo armado por dirigentes y Barra Brava. Está Héctor Caballero, que es de River como loco, está enojado. Me imagino. Sí. Buen día, para mí de castigo para estos hinchas que quisieron hacerse los piolas tirando cosas al micro de Boca y no pasó en eso, deberían darle la copa a Boca y vas a ver cómo al día siguiente esos culpables van a aparecer. No, yo creo que eso hay que jugarlo, no se ganan las copas en los escritorios, hay que jugarlo.
Es peor, decís vos. Ahí está hablando Maradona. No había ánimo de salir a festejar ayer, le vas a dar la copa sin jugar. Es peor eso. Ahí sí es una carnicería. Como es la sociedad hoy. Jamás voté al peronismo, voté a Macri, quien de todos los candidatos tiene mano dura. No escucho a nadie que lo proponga. Mano dura en la calle, en educación, más respeto a los ciudadanos. Saludos a todos, Adriana. Sí, de ese tipo de mano dura es mucho más aceptable, Babi, que otro. Sí. Babi, Ale de Quilmes, mirá qué mal que estamos, que hizo falta todo este quilombo del superclásico para darse cuenta de cómo está todo. Sí. Vamos, ¿cuántos Boca River hace falta para enderezar este país? Ahora, yo te digo, venimos diciendo desde todos lados, hace 3 años que los chorros están a la orden del día, que en la calle te rompen todo, te cortan todo, te tiran piedrazos, te toman los negocios, te hacen mierda todo. La pregunta mía es, ¿hacía falta un partido de fútbol? Si esto pasa todos los días cuando vas a laburar. A los de a pie, no nos asombra esto. ¿Por qué esto nos pasa todos los días? O no, Dudech. Cuando vos venís a trabajar, venís un River Boca todos los días. Dudech. Despertate, hijo. Digo, que cuando los que venimos a laburar, todos los días vivimos un River Boca. Todos los días hay piedrazos, sí, bala de goma. Esto pasa todos los días. Sí. Le asombra al que viene del interior, a nosotros no. Es normal. Es vivir en Buenos Aires, eso, es normal. Exactamente. Es más, ahora apedrearon uno. Mirá, contaba lo de Greco hoy. Que Greco, cuando apareció, que lo salvó Parrilli, venía con una piedra en la cabeza, le metió un adoquinazo en la cabeza. Y siguió jugando el partido, porque estaba tan estúpido que lo trajimos acá. Sí. Babi, tenés razón. Argentina evoluciona al modo mono sin pelo. Mirá qué bueno esto. Al modo mono sin pelo. Carlos de San Martín. Es verdad que son bestias. Hay un video grabado que está dando vueltas donde ven cómo se revienta a patadas un perrito y lo rebalean de mano en mano. Dice, ¿a dónde? ¿Ayer? Sí, qué enfermos que están, por Dios. Da mucho miedo. Qué hijos de puta. Merlina. Qué hijos de puta. Tiene que ser muy hijo de puta. Todo lo demás me lo banco. Pero tenés que ser muy hijo de puta para hacer eso. Babi, hablen de la fábrica, por favor, Siam, de Avellaneda, que cierra. Los trabajadores pierden su trabajo. No son vagos, Nora. Bueno. ¿Qué tenemos así? Bueno, para cambiar un poco la característica de los escandaletes, un notable campeón tiene el Super TC 2000, bicampeón en realidad, porque el santafesino Facundo Arduzzo, terminando quinto ayer en Altagracia, se llevó el bicampeonato con el Renault Fluence, el piloto que también tiene notables chances de ganar el título del turismo carretera el próximo 9 de diciembre en San Nicolás. Ayer la victoria fue para Mariano Werner. En una carrera histórica, Mariano Werner ganó con el Peugeot 408. Histórica digo, porque Peugeot se fue de la categoría ganando en la última del año. Ya había anunciado la empresa francesa que luego de esta temporada consideraba un ciclo terminado. Peugeot, a través de un comunicado oficial, una de las grandes marcas desde que existe el Super TC 2000, habiendo ganado dos campeonatos también. La cuestión es que ayer hubo una gran emoción, no solo en Facundo Arduzzo, en el santafesino, sino también en toda la gente de Peugeot, que logró trasladar su nombre de potencia mundial de automovilismo, multicampeón de rally, por ejemplo, en el Super TC 2000. Así que fueron las dos noticias más importantes del automovilismo nacional. Por supuesto, se cerró la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, ganó el campeón del mundo, Lewis Hamilton. Pero siempre podemos estar peor, ¿eh? No te creas que la próxima vez que se juegue un superclásico vamos a estar bien. Por ahí tenemos piedras más afiladas o ya venimos con los aparatos, pero no vamos a dejar esta pasión popular. No, nunca. ¿Qué tenemos? Te quiero contar que el 30 de abril, Babi, en el Teatro Gran Rex se va a presentar Roberto Carlos. Mirá vos, vuelve a la Argentina con un disco que hizo últimamente, pero con ¿cómo se llama? Versión española. Sí, sí, va a cantar en español. Siempre con vos, tengo entendido que se llama el último disco de él. Bueno, veremos que muy si amigo tiene la de misma convocatoria que tuvo en el 2015, cuando se presentó en Córdoba, que la rompió también. Mi amigo Puente Pitarini tiene una foto con Roberto Carlos en Mau Mau en los años 60. Él y Roberto Carlos. Hasta ahí cantaba Yo quiero tener un millón de amigos. Después de esa foto, después de esa foto la bajó a 999.998. Siempre con vos, sin límites. ¿Sabes que se tiene una gamba, no? Sí. No. Sí. Ah, pero no se le nota. No, y bueno, no anda en short. A mí me gusta el pelo. No tiene más pelo. No tiene más. Y está viejo, boludo, tiene 80 años. ¿Cuántos años tiene Roberto Carlos?
82, 83, qué sé yo. Por ahí. Está como tu viejo. ¿En serio? Sí. Pero tiene pelo. Pero está vivo. No, pero que andan por ahí. Poneme algo de Roberto Carlos, poneme algo, qué lindo Roberto Carlos. 37 años, 9 de abril de 1940. No, Maluma es puto. Sí. Chicos, si no tengo internet, bueno, no puedo trabajar. 1.78, 1.78, Luis Miguel. 1.78. Vamos, seguimos. Y lo de Maluma es verdad. Que la tome, hombre. Sí, pues, tengo tanto de una lista. ¿Sí? Sí. Vos sabés que lo involucraron en el último recital con Silvina Luna y se la pasaron hablando de moda. De moda. Sí, sí. No te puedo creer que ese color. Dice al que se corte más. Acá tenés las tallas de otros artistas. A ver. Le ayudo a Belén. Por ejemplo, dice Cristian Castro, 1.65. Parece más petizo. Más petizo que yo. Pero, ganaste, Bobby. Es un genio. Ricky Martin, 1.82. ¿Viste? Es una bestia, Ricky Martin. Sí, claro. Pero... Chayanne, 1.88. Sí, es alto, es alto. Pero. Sí. Yo estuve con él. Chayanne, no. Vos decís que sí. Para un poco, no, que no, se descompuso, pero... el negro oro. Sí, seguí. Chayanne es divino. Robin Williams, ¿cuánto es? 1.80, mire. 1.80 largo, ¿no? Es grandote. Robin Williams. Tiene cuerpo de petiso y es alto, es como tiene. Sí, el pataco, como sí, cuerpo pata de pataco. Sí, pero es como. Debe ser tronco. Ahí está, bueno, ahí, nunca se habla de la altura de los. Es verdad, Chayanne no perdona a nadie. Chayanne es un bombón. Sí, un bombón, pero. Cuando estuvo acá era pura simpatía. ¿Pura simpatía? No, ¿no? Sí, es casado, pero le importa poco. Está casado, pero no castrado, dice. Está bien, claro. Está bien, claro. Los mexicanos son todos de ponerla, A lo que ve. ¿Vos decís? Atacan lo que ven. A ver, ¿cuánto mide Mick Jagger? Que recién lo vieron a propósito. Me parece que arriba de un 80. Cuando uno no tiene... Cuando uno no tiene... yo veo compañeros... Yo no sé si... Yo igual veo, que Luis Miguel. Para, cuando yo... ¿Viste? Cuando, bueno, cuando yo entré acá a esta radio, el negro oro era más alto que yo. Todos eran más. Ahora son viejitos. ¿Viste Chiche? Porque se van acurrucando. Chiche me llega a la chica. Sea chica. Sí. Se van achicando. ¿A qué edad te achicas? Tenés, a ver. Key Richards, 1.74. A partir de los 50, todo. Key Richard, 1.74. ¿Qué Richard parecía más alto? Ron Wood, 1.75. McCartney, 1.80. ¿McCartney, 1.80? No, tan alto, mira qué bien. Me parece que hay humo acá también en el Google. Clapton, 1.77. Bueno, con esto hacemos radio. Después no querés que es no. Es lo que hay. Es como yo, sí, Phil Collins. Y sí, gordo, petizo y pelado. Sandro era alto, ¿no? No, Sandro era petizo, 1.74, 1.72. Ah, mira. Mira vos. Palito Ortega es alto, pero ahora ya está grande. Pero, Lo que pasa es que con la edad vas perdiendo. El chaqueño es petizo, el chaqueño es petizo. No, no, mide 1.75, te lo digo ya. Acá. Ver, ya te lo digo, ahí la tenés. Petizo, bueno, pero no es un tipo que no tenés que mirar así. No, tenés que mirar así. No, eso es cierto. Ahora te hay para aparecer. Estamos buscando en este momento todo el equipo de la radio, la producción, la altura del chaqueño para vecinos. Son instantes en que vibra el país. Macri dijo. Carpintero de mi tierra. Lo dice. Salteño trabajador. ¿Cómo canta? Dice, no dice. No hacía falta escucharlo, hay que ser junto a mí. Claro. Bueno, no importa, ya pasó. Sergio Denis es petizo también. Sí. Bueno, no dice, 72, chicos, cuánto mide, no dice cuánto va, mide. Va petizo, no sé. Se están tanto achicándose. Porque se te achica la masa muscular, perdés líquido. Ah, es por eso. Claro. Chiquito es Manzanero. Ah, boluda, pero Manzanero mide 1.40. ¿Qué no, sorpresa? Ya es enano que viene con la Manzanero. Es un gnomo, chiquitito. Así tiene, es. Tiene carita medio. Claro, es una cosa, un huevo de Pascua. Sí, si no. Somos, ¿no? Escribe bien. Pero sin embargo, no, yo al lado de Manzanero, nena, no me llega ni al hombro. Al lado de Tito, Manzanero es el tipo que más la puso. ¿En serio? Putañero. Sí, no sabe lo que. No, pero le da todo lo que encuentra. Ahora, el más chiquitito de todo fue el Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaño. Bueno, ¿qué, bueno, con algo? Esto hicimos. ¿Cuántos minutos? Bueno, comimos. ¿Cuánto me 12 minutos. El profesor Girafales. Esto porque le estamos cuidando el culo a Javier Díaz, que se va. Sí. Se va y nos deja el vacío, ¿no? Entonces hay que cubrir el espacio con la altura de. Pero ya les queda poco también. ¿Cuánto mide Javier Díaz? 1.68. Es petizo, es petizo. Sí, acá no crean que todas las... le quiero hablar a la gente. Sí, háblale. No crean que todas las estrellas somos muy altas. No. ¿No? Porque nos toman... No, las grandes figuras
mirá Basalo, las grandes figuras del espectáculo como nosotros, Lani, por ejemplo, es un hombre alto, Lani. Hay que verlo desnudo. Bueno, ya lo vimos. Hay que verlo vestido. Todos mis compañeros. Dime cuánto mides y te diré cómo eres. Yo estoy hablando de compañeros. No, pero estamos hablando de compañeros figuras. Que venimos de Radio Figuras Diego, con Zeta. El Negro, Feynman, Longobardi, Lani Hagen. Hay que ver que para vos que es un tipo alto. Y no, para mí que es un tipo alto. Diciendo cómo se achicaron mis compañeros. Ah, eso sí. El Negro, ¿no lo ve más chiquito el Negro? Porque se le va perdiendo la masa muscular. Está medio jorobado. Sí, tiene que tomar ensure. Curcuncho, ensure para la masa. Y si no, comer pan. Lo que pasa Dele es que es... pan cotidiano de Recoleta. Es inevitable, Babi. Pan. Es una lucha contra el tiempo. Que el pan tiene hidrato de carbono. Me dijo Corbillot que el pan a la edad nuestra hace bien porque te da masa muscular. ¿Sabías vos? Sí, claro. Bueno. Es hidrato de carbono. No importa que te crezca el culo y la panza, pero te quedan los músculos, no se te pierde el ácido esto. Fólico necesitas, no te cuelga claro. Esto como algunos que les cuelga todo. Bueno. Es inevitable igual. Nos quedan 2 minutos, seguí. Otra cosa que hay que comer. Sí. Mucha verdura. Fruta y verdura. No, tanda. Dale. Tanda y de todo lo demás. Babi Echecopar, en Radio 10. ¿Qué tenemos así? Bueno, mientras todavía están las calenturas por los incidentes, el pobre Pablo Pérez está otra vez realizando la visita que es tiene para tanto, de rutina. Es para tanto. Y lo que pasa es que se le detectó una úlcera por el ingreso de un cuerpo extraño. Se lo está revisando, está bastante mejor. La cuestión es que está bastante mejor. Menos mal que no hubo alguna otra situación para lamentar, porque en algún momento se especuló, por eso siempre hay que chequear y esperar todo, que iba a tener que ser intervenido quirúrgicamente y demás. No, yo creo que hicieron ya dio un gran paso adelante, Pablo, que es verlo sin el vendaje en el ojo. Ya ese es un gran paso adelante. Yo creo que hicieron mucho aspavento y que no era para tanto. La cuestión es la siguiente. Mañana es muy difícil que salga una resolución. Es probable que la resolución se conozca sobre el fin de semana. Si uno se basa en los antecedentes, hay un Flamengo Independiente del final de Copa que también hubo incidentes en la final y el fallo fue 2 puntos. La final se jugó, la Copa se dirimió, pero después de la final se conocieron sanciones económicas y de clausura de estadio para el Flamengo, en este caso en el Maracaná. Me parece que si no pasa nada raro en el medio, la Libertadores va camino a lo mismo. Habrá que plantear si el 8 de diciembre es la fecha aceptada, si se juega en cancha neutral sin público, si se juega en cancha neutral con público, si se juega en el Monumental con público. Pero me parece que esta final va camino a lo mismo, a que se juegue, y una vez que se juegue, independientemente de quién gane, vendría una sanción para el club. Igual te digo una, no manosee los sándwiches, querido, agarrarlo. Ay, pobrecito, no le digas que se pone mal, mi amor. No me manoseen, yo acá controlo todo. Yo la verdad. Neto, pobre. Ya la verdad que No va más. No me manoseen los sándwiches. Igualmente yo creo que esto es como la mina que te dice hoy, esta noche, pasan 2 meses y cuando te dice esta noche sí, no, la verdad que hay mucha controversia de parte de los muchachos de Boca, en cierta medida con razón, porque dicen que hubo una despreocupación absoluta de los médicos de la Conmebol. Recién Pablo Pérez dijo, a mí el médico de la Conmebol nunca me vino a ver. El médico de la Conmebol es un ex de jugador de fútbol de Olimpia de Paraguay, delantero, Oswaldo Pangracio. Cuando ustedes escuchen a Pangracio, sepan que es un ex jugador de fútbol, que es traumatólogo y una eminencia en Paraguay. Ese es al que le reclaman que no hubo interés en cuanto a ver a los jugadores de Boca. La cuestión es que esto va para largo. Que recién es lo que marcábamos, estaría para el fin de semana la resolución y que en principio y además por voluntad de la Conmebol, que el partido se juegue y que en todo caso después se vea una sanción económica. Igualmente yo creo que ya esto perdió, y si llegan a ganar en una oficina es terrible, porque va a quedar una cicatriz para toda la vida. Hace mucho tiempo, más allá de este escándalo puntual que trasciende porque es River Boca, venimos marcando que esta Copa Libertadores es la peor de la historia por todas las irregularidades que hubo en el medio, no ahora, sino por todo lo que pasó antes. A tal punto ha llegado que muchos directivos de la Conmebol, después de lo que pasó, están planteando otra vez, a partir del formato del año próximo, cambiar el reglamento. Y ahora hacer al revés, impedir que equipos del mismo país
puedan llegar a jugar la final, que fue lo que se hizo históricamente. Nunca se permitía que equipos del mismo país llegaran a definir una copa, hasta que pasó esto. Ok, los ratings. Ah, te quiero decir, Mirtha Legrand midió 6-3 en competencia con PH, que midió 11 puntos. Se está cortando un poco la diferencia. El otro día Mirtha hizo un muy buen programa, que alcanzó picos de 9 puntos, estuvieron muy cerca, fue casi un empate técnico, para llamarlo de alguna manera. Pero bueno, son muchas mesas las que trae Mirtha en sus hombros, y a veces encontrar la adecuada también cuesta. Es lógico, en una tele que está muy competitiva, y que me parece que hay que destacar el gran año que tiene la pantalla de Telefe. Es su año realmente, está en casi todos los programas arriba de los 8 o 9 puntos. Qué increíble, qué eso increíble. Es una ventaja, ¿no? Qué increíble cuando estaba Yankelevich, que decía Telefe, cuando después de que se fueron los radicales, 60 puntos. Sí. Qué sí. pantalla. Ahora con 8 o 9 era una pantalla barra. Sí, sí. Vos sabés que te quiero contar también que con un poco de menos obra, pero gran variedad, Mar del Plata tendrá muchas promociones y los precios un poco más bajos. Va a haber obras de teatro de renombre que va a tener, por ejemplo, días especiales, Babi. A partir de los 200 pesos la entrada. ¿Nada más? Nada más. Hasta 600 pesos. Bueno, se juntaron varios de la Cámara para hablar de este tema económico que sufre el teatro, y coinciden que poniendo dos promociones por semana, por lo menos, van a tratar de empatar económicamente, con la esperanza, por supuesto, de que los días viernes, sábado y ocasionalmente los domingos explote el teatro con las entradas. Sí, un 2x1, pero cobrándola entre 1.200 o 1.500 mangos de entrada. Olvídate que alguien que vaya a Mar del Plata este año ponga 1.000 mangos en una entrada. Eso es lo que ellos lo piensan igual que vos ahí, sin dudas, ¿no? Porque además no es una, son dos, o tres, o cuatro. Claro. Y en la mitad de las vacaciones, está loco. 200, 300 pesos parece un precio adecuado. 200, 300 pesos. Es que la verdad, mira, yo laburo solo. Parece mentira, pero. ¿Y a 200 pesos? No te da. No te dan los números. No te dan los números, pero este dato es así. Acá tengo todo el informe de lo que se ha hablado, básicamente, yo te digo, para resumirlo. A 200 pesos necesitas poner 1.000 personas. ¿Sí? Y no metes 1.000 personas, metes 300, 400, 500. Claro. ¿Cuántos son ¿cuántos del elenco? En el elenco? ¿Cuántos son en el elenco? No, mínimo. Sí. Mínimo. Hotel, comida, todo. Hay solo monologuistas o gente que se presente solo en un escenario. Te los cuento. Perdón, sí, nada más. Yo me presento solo y me da 200 pesos. No te da. Digo, no pago ni los peajes. Lo haces vos, Casero y Moldás, que después no hay más. Ahora, todas las obras mínimo tienen. Sí. Con Casero, sí. Pero yo no tengo nada que ver con... No, con nada que ver. Un contador de chistes no es un... No, nada que ver. No. Quiero decir que es un tipo que se para frente a un micrófono. Pero no hay que confundir un contador de chistes con un monologuista. Yo siempre salvo... ¿Sabes por qué? Te digo, está bueno decirlo. No lo confundí. Tenés razón. Pero yo salvo la profesión. Bien. Porque muchos dicen, no, ¿viste quién salió ahora? Tiene stand-up tal... Todos hacen stand-up. No, pero está bien, que hagan stand-up. Pero monólogo es otra historia. Monólogo éramos Pepe Arias, Pepe Marrone, hay cuatro. Qué laburo difícil. Pinti, yo. El monologuista está 2 horas arriba en un escenario, palo y palo con una historia. Y el stand-up se sube y dice, ¿qué tal? Les hablé que mi suegra no va de cuerpo. Claro. Mi suegra no va de cuerpo. No, verdadero era un relator de chistes. Mi suegra no va de cuerpo. Vas, con el cuerpo de mi suegra no va a ningún lado. Y ese es el chiste. ¿Qué haces, negro? Estamos hablando de lo dura que viene esta temporada. ¿Tato Bores era monologuista para vos? Pero el mejor. El padre del monólogo. Mira. Pero igualmente, no todos los gatos son pardos. Por eso, a mí cuando me dicen, che, me cagué de risa con Moldavsky, te voy a ir a ver a vos, no tengo nada que ver con lo respeto. No. Pero él es un contador. ¿Sabés quién es Moldavsky? El sucesor. De el que murió, el que contaba chistes, Norman Ellis. Es el contador de chistes judíos. Pero yo no hago eso. Yo nunca conté un chiste en mi vida arriba del escenario. Hola, Negrito Oro. Adolfo Strait, ¿verdad? Bueno, yo digo que éramos Adolfo Strait y el otro, ¿cómo se llama? El que hablaba en contra de Perón. Pepe Arias. Después tuvo Marrone. Dringue Farías. Eran tipos que en la revista te agarraban.
40 minutos. No, Barbieri no. Barbieri contaba chiste y bailaba con Pelele. Con Pelele, sí. Sí, no. Una vez yo hablé de Pelele y me estuvo llamando 2 años para amenazarme. Estaba con el 6. No. No, te juro. Vivía acá cerca. Porque había un chiste. Escucha, ahora me contó un chiste. Que estaba un tipo. Vivían juntos Pelele y Barbieri. Sí. Esto me pasó en un telo alojamiento. Sí. Yo entro al telo de alojamiento en verano y eran esas radios viejas de madera, ¿viste? Ah, sí, sí. Esos parlantes sí, viejos. Claro. Se escuchaba todo así. Y ponen un cassette de Pelele y Mengueche en el telo. Yo me estaba sacando la pinta y dice, ¿cómo le va Pelele? No. Aquí ando un poco resfriado. Estoy con gripe. Y digo, le voy a hacer un enema de café con leche. Entonces, dice, a ver, ahora un poquito, viste todo el relato. Sí, sí. Dice, aguante un poquito. Dice, no, ese era Calígula que estaba con Calígula. Calígula Mangueche. Aguante, sí. Calígula, aguante un rato. Dice, ¿qué pasa? Está muy caliente, si no le falta azúcar. No pasó nada. Porque me reí tanto que me quedé, me tenté y no podía seguir. Bueno, no, con Barbieri no era cantante, imitador, hacía lo mismo que la hija. Sí, sí. Ese vale. Estilo de Music Hall. Music Hall se llama ese género. Pero negro monólogo, es para muy poco. Sí, claro. Sí. Es muy raro el género. Y no hay mucho. Y los pibes hacen stand-up. Y este video... Ayer no están de pero, sí, sí, no. Sí, hay algunos buenos, ¿eh? Hay un canal que pasa uno tras otro. ¿Ah, todo sí? El tiempo, sí. ¿Un canal? Sí. Ah, no sabía. Comedy se llama. Ah, el otro día hay uno norteamericano que es el rey de stand-up. Sí. Tipo pelado de traje de oficinista común. Sí, sí. Se sienta y habla. Lo que me he reído. Está en Netflix. Lo que me he reído. Hablaba del aborto. Sí, sí. Ese monólogo acá estaría preso el tipo. Ah, claro. Acá está preso por sí, nadie. Sí, sí. Pero sí. En un momento, ¿sabes qué dice la barbaridad? Que dice, perdón por lo que voy a decir, pero lo repito. Dice, hacerse un aborto es igual que cagar. ¿Eso lo llegás a decir acá? No, olvídate. Pero Estados Unidos es un país con libertad de expresión. Sí, sí, claro. Acá no podés. Acá no podés. Acá no podés. Pero realmente, ¿qué negro, qué pensás de lo que pasó este fin de semana? ¿Qué porquería lo que pasó? Verdad, le decía a Willy, recién estábamos en esquina, y yo debo estar grande porque a mí me puso triste, en verdad. Triste. Ver las imágenes que vi, iba de canal en canal a ver qué pasaba. Los canales de noticias, claro, no los deportivos. Y me puso triste ver esa Argentina que se caga trompada. Todo el tiempo. Que no podemos organizar un cumpleaños porque terminamos mal, que las fuerzas de seguridad no saben qué carajo hacer. El sector donde entraba el ómnibus era de gendarmería, por lo tanto no depende de la ciudad, depende del Estado Nacional. Ah, esas cosas. No, una locura. Una locura. Sí. Es que yo esperaba. La verdad que a mí el fútbol no me importa un carajo, pero. No, a mí tampoco. Pero esto era un River Boca. Sí, pero yo miraba como una noticia. No, y veo pero, que vos no, pero, que estacionabas el auto porque estás en la puerta de tu casa y te lo hacen mierda. Claro. Te escupen y te mean de donde sea. No, y la impunidad. La impunidad con que se actúa. La policía lo único que hace es correrlos y que se vayan, pero siguen rompiendo a medida que se van. Sí. Digo, es una locura. Lo que vivimos es una locura. Yo esperaba, viste, como los acontecimientos. Digo, ahora veo el partido, después del partido veo el festejo. Claro. A ver quién gana, quién pierde las caras. Los es como una elección. Sí. A ver quién ganó, quién. Porque es una fiesta. Debería ser eso. Claro, es que no es una fiesta. Terminó no, toda una guerra. No. Además, los duelos. Una guerra campal. ¿Sabes la imagen que yo tuve? Hablé con mi hijo y le digo, este país es inviable. Lo primero que se me ocurrió. Todo es inviable. Es inviable. Todo. Sí, sí, sí. Organice lo que organice es inviable. Recién el presidente dijo. Que en verdad hubo 1 millón de personas en las Olimpiadas, pero es otro tipo de gente. Sí, sí, sí. Es otro tipo de gente. No es lo mismo hacer la seguridad para las Olimpiadas de la Juventud, donde estuvo Huerten y todo lo demás, que hacer la seguridad de un River Boca. La ministra dijo hace poco, y está viralizado el video, si organizamos el G20, Boca River es una pedorrada. Sí, lo que pasa es que bueno, el G20 viene presidente, no simios. Está bien, pero hay simio de este lado. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que acá se le dio durante muchos años rienda suelta. Rompan, salgan, perdón, rompan. Estos barra bravas son los mismos que viajaron a Brasil el otro día. No, pero también son los mismos que y están no hoy... tienen prohibida la salida del país. ¿Cómo salieron?
¿Quién les permitió salir? ¿Por qué Migración no lo deja salir? Pero, negro, esto también son los mismos que hoy les cambian la camiseta. Mira, yo te voy a contar lo que... Bueno, la Conmebol es una manga de corruptos, todos. Claro, pero hace dos años, hace dos años estaban todos en cana. Claro. Hoy manejan el destino del fútbol argentino. Pero eso no es deporte, por eso no es deporte. El presidente de la FIFA quería que se jugara porque está vendido Europa la transmisión, sí, pero se está matando la gente en la puerta, hermano. Claro, pero dice, tenemos para 1.500 millones de personas. Claro, y a mí qué carajo me importa. Ahora, qué lindo quedamos delante de 1.500 millones de personas. Un desastre. Conmebol se llevó 103 millones de dólares de lo que recaudó. 103 millones. No, sí, pero Marco, esto. Pero hace por dos, eso pero que se... discute, corregime si me equivoco. Hace dos años no estaban todos en cana, refugiados en un hotel en Asunción que tiene inmunidad diplomática. Sí, Conmebol. La dirigencia dice que es nueva. Eso dice. No, yo me, está bien, me... pero heredaron la mugre de la Conmebol. Esto de ayer se vio en Francia, Inglaterra. En todos lados. Me imagino con, en los Pablo. Negros que se agarran a la braguita. Yo vi representantes de la prensa española que agarraban a la gente antes del partido, temprano, para que hablaran de la pasión y de la diferencia que ellos veían, que ellos como periodistas españoles veían de lo que era un Barcelona-Madrid, por ejemplo. Porque le llamaba la atención el colorido, el espectáculo. Había prensa de Omán, de Suecia, de China, de Corea, de Japón. ¿Vieron todo esto? Cuando juega Barcelona, el de Madrid. ¿Sabes cuántos hinchas de Barcelona se trasladan? 600. Claro, porque es un límite. Son 600. Pero el 601 no entra. No. El 601 no entra. Igual me parece vergonzoso los dos presidentes de los clubes. La mariconeada de que yo voy a pedir que el otro renuncie y yo voy a pedir que... Me parece un puterío. Habría porque, porque hay mucha plata por medio, Babi. A ver, pero si entonces no es deporte. Pero, bueno, ya dejó de ser un deporte. Dejó de ser un deporte. El fútbol es puta. Es un negocio, droga es y plata. La FIFA es la corporación más grande del mundo. Vos sabés que el presidente de la FIFA viene al G20. ¿Sabías? No. Sí. Como país. No, viene como organización. Claro, porque es la organización más grande del mundo. Es como el Papa. Factura más que General Motors, que Coca-Cola, factura mucho más que las empresas más grandes del mundo. Por lo tanto, tiene un lugar sentado en el G20. A mí, sin ser peyorativo para él, que no tiene nada que ver, pobre, me da mucha gracia que el hermano del que está a cargo de la seguridad está preso por el fútbol en Estados Unidos. Sí. Eso es o el mundo es muy chico. Sí. Pero vos mirá la casualidad. El mismo niato que tiene que estar a cargo de la seguridad, el hermano está preso de ponerse esa cosa, está preso en Estados Unidos. Yo diría que no podemos organizar ni un partido de fútbol más. Porque el otro día, corregime, en All Boys se armó un quilombo infernal también. All Boys con Atlanta, sí. Un partido de décima. Sí. Se armó un quilombo, hermano, que era imparable. 400 personas había. Bueno, 400 personas. Y chocaron todos los... Pero no, ayer me decían, si los canas... Pero los canas llegaron de casualidad. Y aparte, los patrulleros no tienen nada que ver con el partido. No tienen nada que ver. Ayer lo que pasa con tanta policía no tenía que haber pasado. No, gendarmería, prefectura, policía de la ciudad, policía federal. Te voy a contar. ¿Qué necesitamos? ¿Militarizar? Sí, militarizar. Hay un grupo, hay un grupo en Rosario que blanquea guita para los monos y la guita negra de los K, que se llama... Ya te digo cómo se llama. Ahora te digo. Bueno, es una agrupación. Ahora resulta que me esperaban en Zárate para hacerme un scratch. Sí. ¿No? Ahora. Pagado por la gente de Rosario, del peronismo rosarino. Mala junta. Ah. Son mercenarios que laburan a pedido. Había 20 de mala junta menores de edad. Sí. Retorno me pone seguridad, toda la policía de la provincia. Es más, me van a buscar desde mi casa en una moto, custodiándome en una moto, por la duda. Llego a Rosario y me meten un huevazo al lado de la cara. Y le digo a los canas, boludo, hay 120 canas y me meten un huevazo en la entrada del teatro. Y no, pero no nos podemos tocar. No. Entonces, ¿para qué mierda estás? ¿Para qué estás? Claro, ¿para qué viniste? Se están tirando piedras. Y la policía, no, se portaron bárbaros siempre, me cuidaron siempre, son divinos. Si los tocan, los echan. Sí. A la policía. Le hacen un sumario. Entonces, ¿por dónde pasa? Por la justicia. Si vos le permitís a la policía que un tipo que está con una piedra le metan un palazo y lo metan en cana, está bien. Ahora, si vos al policía por agarrarlo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Yo creo que sabés que va bien una palabrita en la Constitución que no se usa más, que es idoneidad, para ejercer un cargo. ¿De dónde la Bullrich sabe de seguridad? Si era ministro de Trabajo, secretaria de Trabajo, pero mira que yo ¿qué otro cargo tuvo? Perdón, yo hablo mucho con la Bullrich. Sí, sí, pero no sabe. Pero vos no tenés que saber, tenés que tener decisión. Tenés que saber, Babi. Bullrich me dice, no me dejan, negro me dice, no me dejan laburar. La Reta me dice, no quiero un muerto.
La Reta me dice, no saque gendarmería, que no se toque a nadie. Pero si ayer estaba en gendarmería. ¿A dónde? Ayer porque se les iba de la mano. Bueno, pero ¿por qué no hicieron, a la burla lo, que la llaman, lo que hicieron ayer, por qué no lo hicieron el sábado? A la, yo la defiendo. A la burla la llaman como los bomberos, negro. Cuando arde todo, bueno que salga lo diga, que salga y le diga. Ya lo dijo mil veces. Que lo diga ahora. Y encima, sí, cuando vos hablas con ella, te dice, Babi, no, tengo la mano atada. No me dejan. ¿Eh? Mucha interna. Claro. Babi dice, no me dejan actuar. Mil veces le dije a Mauri, lo llamé al presidente. Le dije, presidente. Dice, ¿pero quién metió la política en el fútbol? Bueno. ¿Quién? Hace mucho. Hace, la política, sí, está desde. Pará, sí, está desde Menem. El que más la metió desde Menem con River. Está bien, pero. Scioli. Pero Menem. Massa en Tigre. Perdón. Bueno, pero ¿eh? Alberto Cota Armando, ¿cómo se llama el presidente de River? Quijano. El único que no metió la política fue Alfonsín. Todos no, los demás, ¿sabes se surtieron ni hablar de Duarte. Angelici es presidente porque Macri lo puso. Está bien. ¿Sabes cuándo empezó la política bien? El primer gobierno de Perón, Cereijo, ministro de Economía, hizo, se le construyó la cancha Racing y Racing salió campeón tres años seguidos con el mejor equipo. Cuando Massa tenía la barra brava de Tigre, Tigre se le entró en primera. Terminó y fue subcampeón sudamericano. No es un invento de estos pibes. Yo lo que te digo, y te digo más lo de Patricia Burri, porque la llamo, ahora te doy todos los mensajes. Sí. Señora, ¿qué pasa? Yo más que nada por mí. Dice, Babi, acá cuando vinieron las minas a escrachar, estaban cinco de la 25, cinco patrulleros, y la mina tirando piedra, y le decía, ¿qué haces? No puedo hacer nada, no me permite hacer nada. Hablo y me dice, no, que pasa que la ciudad no me autoriza, dice Bullrich, a actuar. Porque hay orden de la Reta que no hay que tocar bueno, a nadie. Bueno, entonces Diego Campo tiene que irse de casa. Bueno, y sí, que se vaya. Sí, bueno, yo no lo defiendo, ¿eh? No, que no, se vaya. No, yo no defiendo ni la Bullrich ni Ocampo, pero algunos de los dos tienen que irse a la casa. Pero si a mí no me dejás hacer en la radio, si a vos no te dejan hacer, ¿qué haces? Te vas. Bueno, no. Venís al aire, decís lo que, mira, no puedo trabajar en esta radio porque no me dejan hablar de esto. Yo te voy a decir una cosa. Mauricio se apoya en Burri. Todo lo que digan de Stanley, que la quiere de vice, la mujer que tiene al lado Mauricio, y lo demostró, es el ministro de Justicia y Burri. Sí, son las dos que le quedan, que laburan bien. El resto son unos jeropas. Está, viste, todo pipipi, juegan a la política, pero Mauricio está solo con ellos dos a los costados. Y te digo, yo hablo mucho con ellos, ¿sí? Y te digo que y no para sacar chapas, hablo para putearnos. Yo te muestro lo que le escribí al presidente ayer. Porque no puede ser que. Porque hay una realidad. Yo, en contra de Cristina, soy honesto, ¿viste? En contra de Cristina, porque no la soporto, lo defendí mucho más y lo defiendo mucho más. Sí. Para no volver a Cristina. No. Yo tampoco quiero volver a Cristina. Claro, sí. Negro, pero tirame un centro. Sí, claro. Hacé algo para que yo le diga a la gente, mira. Sí, ayúdame a ayudarte. Pero claro. Ahora, si Rodríguez Larreta, para vos, fenómeno. Quédate con el pelado y no te defiende nadie más, que te defienda la Reta. Sí. Pero ahí hay, ojo, que hay mucha interna dentro del partido. ¿Eh? Pero está cambiando el clima. Pichetto ayer en un programa de televisión dijo textualmente. ¿Quién? Pichetto. Ah, Pichetto. Dijo, ojo, la policía de París pega en serio. O sea, ¿qué estaba diciendo? Esa pega en serio. Está bien, pero estos aprovechan para decir lo que la gente quiere escuchar. Claro, están todos en campaña. Los que inventaron todo esto también son los kirchneristas, que no se lo podía tocar. A un tachero, estamos al aire, un tachero le partieron la cabeza a un fierrazo en la 9 de julio. Sí, no pasó nada. No pasó nada, se la partieron. Un fierrazo. Por eso, un fierrazo. Saltaron por un campo y le pegaron. Nunca fue en Cana, ni lo buscaron, ni nada. Este es el empoderamiento de los delincuentes. Sí. Por eso le digo que todavía hay mucha tela para cortar, pero negro, yo creo que dentro, Macri tiene dentro de él un montón de enemigos que él no se da cuenta. Sí, y tiene una realidad que me parece que no va a tapar el fútbol. El dólar está cerca de los 40 mangos, ¿vemos? Sí, ¿Otra vez? Sí, tocó 39.80, ahora está 39.40. 39.80, 40. Bueno, el rico país no, subió, el rico 40, país está subiendo. Pero no, mira, está bien, esté, bueno, pero la, esté en la banda, pobre, el que era pobre el viernes. Es pobre hoy. Más. Tocó 42. Más, tres mangos más pobre. Está bien, no puede bajar demasiado. Tampoco, porque si no, perjudicás a los exportadores. Está dentro de la banda cambiada. Bueno, terminemos la, con perjudicar a los que tienen guita. Vamos, fíjate, dijo. Pero te repito, el que era pobre el viernes es pobre hoy. El que la pasaba mal, la pasa mal hoy. Esto me hace acordar con el de Fiat. Nos aconsejaba donde tenemos que ver a Nieve de Europa. Sí, claro. Ratazzi siempre dice que no sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que...